¿Ahora sí? Sí. Egunon guztioi, muy buenos días a todas y todos. Retomamos el debate del estado de la ciudad, como saben, con una primera intervención por los grupos políticos de mayor a menor. En primer lugar, le correspondería el turno al Partido Popular, a la señora Comerón. Son 20 minutos, aunque seremos flexibles para que cada uno de los grupos políticos pueda marcar su posición de forma tranquila. Así que, señora Comerón, cuando usted quiera. Buenos días a todos y a todas. Pues como decía el señor Urdaneta, estamos en el debate de Estado de la Ciudad del año 2017 y a mí que ya me ha tocado estar en unos cuantos debates de Estado de la Ciudad, bueno, pues recuerdo algunos más divertidos de los que vivimos ayer. Y es que la verdad es que el señor Lazcoz dejó un nivel muy alto y recuerdo cuando veníamos aquí siempre nos sorprendía con alguna gran novedad. Un día nos anunciaba que iba a cubrir el centro con tejabanas, otro día nos decía que Zaramaga iba a convertirlo en el Soho. Bueno, luego no hacía nada de todo eso. Pero bueno, por lo menos veníamos aquí y nos divertíamos un rato, porque la verdad es que el señor Urtaran ayer, pues vinimos aquí a escuchar más de lo mismo. Lo que lleva diciendo usted dos años, lo que anunció al inicio de la legislatura, lo que volvió a repetir en el presupuesto del 2016, lo que volvió a repetir justo hace un año en el debate de Estado de la Ciudad del 2016, también en el debate de presupuesto del 2017 y ayer. Y no se sonroja porque viene aquí y vuelve a contar lo mismo, los mismos proyectos incumplidos. Bueno, pues una vez más. Una vez más volvemos a escuchar lo mismo. Porque a estas alturas lo lógico y lo normal es que los gobiernos utilicen el debate de Estado de la Ciudad de Ecuador de la legislatura para hacer el balance y poner encima de la mesa todo lo que han hecho durante dos años. Sin embargo, pues usted es que no tiene balance que presentar. Es que no tiene balance que presentar. Es el alcalde con menos balance, con menos proyectos que pueda venir y decir he hecho esto, esto y esto. Es el balance más raquítico de los que hemos vivido nunca en Vitoria-Gasteiz. Y además demostró que usted vive en una nube, vive en una burbuja y está muy, muy alejado de los vitorianos y de la realidad que se vive en nuestras calles. Decía que el discurso ha sido el mismo, eso sí, ha habido una gran ausencia en el discurso. Y es Bildu. Bildu no ha aparecido en ningún momento en su discurso de ayer. De hecho, solamente mencionó a un grupo, al Partido Socialista, a quien le agradeció el que se incorporase al Gobierno. No sé si aporta mucho o poco el Partido Socialista en este Gobierno. De hecho, mucha gente en la calle dice que tampoco aporta mucho, que ni está ni se le espera. Pero bueno, no seré yo quien opine al respecto. Lo cierto es que bueno, se siente muy orgulloso de formar parte de su Gobierno, el Partido Socialista, al cual le dio la espantada antes de que se llegase a ese acuerdo de perdedores que le sitúa a usted en la alcaldía y, bueno, pues deja de reconocer una realidad. Es que este Gobierno sigue siendo absolutamente débil y que está dividido. Que está dividido en el lado del PNV y el lado del Partido Socialista. Y, de hecho, seguro que el señor López de Munain hoy hace una gran defensa del Gobierno, pero de los departamentos que gestiona el Partido Socialista. Y, como decía, no está en la alcaldía por el apoyo del Partido Socialista, sino por Bildu, que fue el que le colocó. Porque usted quedó el tercero en las elecciones, perdiendo 1.500 votos entre los vitorianos. ¿Recuerda lo que decían las hemerotecas, lo que recordaban al día siguiente? Palabras textuales suyas. Los resultados han sido muy malos, muy lejos de las expectativas que teníamos. Y llamaba que tenía que haber una reflexión. La reflexión la hizo dos días después, cuando salió en rueda de prensa en este ayuntamiento a anunciar que dejaba la política municipal. Eso sí, a continuación salió la señora Larrión diciendo no importa que yo sea la segunda y que usted sea el tercero, tranquilo Gorka, que te hago alcalde. Y pues era demasiado tentador para usted decir que no. Y aceptó esa alcaldía pues porque quería el poder por el poder, porque evidentemente no había nada detrás, no había ningún acuerdo con proyectos de ciudad, ningún modelo claro de ciudad y hoy lo volvemos a ver. Pero en la vida hay que ser agradecidos y usted debería agradecer a Bildu y reconocerlo, cuanto menos, cuando hace balance de estos dos años, porque lleva acordando todo con ellos. Todo lo importante lo ha acordado con Bildu. Yo entiendo que Bildu pues está despistado, porque claro, no es gobierno, pero tampoco es oposición. ¿Y cómo va a hacer oposición a alguien que hace políticas de Bildu? Y bueno, también están muy despistados los votantes del PNV, que claro, que no se sienten identificados con las políticas que lleva usted a cabo. Porque insisto, es que sus políticas se parecen más a las que hizo Bildu cuando estaba en Guipúzcoa que las que hacen sus compañeros del Partido Nacionalista Vasco en otros sitios. Es que detesta
igual que Bildu, las grandes infraestructuras y convierten al Departamento de Urbanismo en un departamento fantasma. Es que suben los impuestos, es que incumplen la regla de gasto y todo esto de la mano de Bildu. Es que apoyan al independentismo, están poniendo a Vitoria al servicio del independentismo y apoyando a los familiares de los presos de ETA con dinero de los vitorianos. Es que no promocionan la ciudad, es que por no cubrir ni las ni los puestos de policía, porque no les gusta. Cuando llega el PNV a Guipúzcoa, ahí elimina la RGI que se inventó Bildu. Pero cuando llega aquí usted, lo que hace es implementar una nueva RGI. Y tienen una clara seña de identidad, tanto los gobiernos de Bildu como usted, que es la obsesión que tienen contra el Partido Popular y contra todo lo que suene a Javier Maroto. Su gobierno, señor Urtaran, me entristece decirlo, pero tiene claros tintes sectarios, radicales y vacíos en la gestión. Y nos entristece porque en vez de poner a Vitoria por encima de todo, usted lo que está haciendo es poner al Ayuntamiento y a Vitoria al servicio de los grupos radicales. Y mientras tanto, tiene la ciudad parada, completamente parada. Está gris, está triste. No se ve ningún proyecto que ilusione en esta ciudad. Decía ayer que Vitoria iba bien. Yo no sé, de verdad, en qué mundo vive. Desde luego en esta ciudad, a pie de calle no está usted. Decía que había puesto a Vitoria en marcha. Y yo le digo que ha puesto a Vitoria marcha atrás. Y decía ayer que Vitoria ha cogido velocidad de crucero. Y yo creo que más bien aquí el único que está de crucero es usted, porque lleva 2 años de vacaciones con una ciudad absolutamente paralizada. 31 planes parados. Planes que algunos prometió usted y otros venían consensuados de este pleno de la legislatura pasada. Planes como el de pymes y más de Masí, el de impulso de comercialización del primer sector, el de planes de empleo, tiene parado, el de jóvenes, el de mayores de 45, el de garantizado, el empleo verde, el de centros especiales de empleo. ¿De polígonos industriales? Nada. ¿De consolidación de contratos programa? Tampoco sabemos nada. ¿De equipamientos en Salburua y Zabalgana y de regeneración de espacio público? También, todo parado. ¿De instalaciones deportivas, de mantenimiento de edificios, de movilidad ciclista? Tiene otros muchos retrasados. El Plan General de Ordenación Urbana, de las fechas que nos dijo a lo que estamos viviendo hoy, de igualdad, de lucha contra el cambio climático, de lucha contra inundaciones, de gestión del arbolado o de accesibilidad, los llevan todos retrasados. Había que escucharles en la oposición cuando hablaban de estos planes y lo que hacen ahora cuando están en el gobierno. ¿Y de esas reformas de vía pública que nos anunció? ¿De los Herrán? Anda que no nos vendió los Herrán en campaña electoral. ¿De la Costa San Francisco y de Portal del Rey? Anda que no la ha vendido veces en los periódicos, pero sin embargo todavía no está el proyecto en marcha. Del Boulevard de Arana, uy, también este lo vendió mucho, sí. O de Enrique Guren, o de incluso centros socioculturales de mayores que tenían los presupuestos, como el de Judimendi o San Martín, tampoco nada. Es que por no hacer, no hace ni lo mínimo que se le pide a un alcalde, que tramite las licencias en tiempo y forma, y están acumulando más retraso que nunca. Que se haga inversiones en mantenimiento para tapar los baches, para arreglar los jardines, para las baldosas, para cambiar los bancos. Que hay que ver cómo está la ciudad. Y de limpieza, esta semana vuelve a ser la semana crucial para resolver el conflicto contra la empresa y los trabajadores, porque volvió a decir lo mismo, que defienda a Vitoria, que pone el interés, que va en contra de la empresa si nos quiere. Da igual, la realidad es que no hay ni una solución planteada encima de la mesa y volverá a ser esta vez la semana crítica. Y también los trabajadores están cansados de eso. Y mientras tanto, como no tiene nada que vender, pues se adorna de datos positivos que ofrecen otros. Ayer vino a colgarse una medalla con los datos de reducción del paro y de creación de empleo. Lo hizo. Cuando son fruto de las políticas implementadas por el Partido Popular, por el gobierno de Mariano Rajoy, las que usted ha criticado. Y en cambio, viene aquí y se quiere colgar los datos de que Vitoria va bien también en empleo. Cuestión de la que nos alegramos y mucho, y mucho. Pero reconozca de dónde salen esos datos. Porque usted en empleo, ¿qué ha hecho? Reducir un 6% el presupuesto. Y en promoción económica, otro 6%. El apoyo a comercio, un 28%. Y de industria, como decía, directamente no invierten nada, no ejecutan nada de lo que acuerdan. No tiene modelo de ciudad y revende una y otra vez los proyectos. Proyectos que ni tan siquiera algunos son suyos. Algunos los ha heredado y otros, para empezar, copia hasta el nombre. Porque ahora nos viene con el proyecto de Master Plan para el centro. Pero si el Master Plan era el proyecto de Javier Maroto para el 2011, eso sí, el proyecto Master Plan para toda la ciudad. Cambie usted, nos habla ahora solo del centro, y yo le digo que si quiere hablar del centro y si quiere hablar de cosas buenas para el centro, llevamos 2 años diciéndole desde el Partido Popular
que el centro tiene necesidades importantes que hay que acometer. De hecho, hace unos meses usted no pensaba que había que apostar por la rehabilitación en el centro. De hecho, fue a propuesta del Partido Popular donde se incluyó el ensanche dentro de las zonas preferentes para la ayuda a la rehabilitación. Propuesta del Partido Popular. Y nos alegramos de que esté en marcha. Del proyecto de Santa Bárbara, que también afecta al centro, evidentemente. ¿Cómo ha salido adelante? Gracias al Partido Popular, que además ha incluido 800.000 euros para que, del Gobierno Vasco, para que pueda completarse y pueda llevarse a cabo de forma íntegra, como piden y reclaman desde hace años los vecinos y los comerciantes de la zona. Y si hablamos de otras cuestiones, como el edificio de Dato, el PP propone modificar el uso del edificio de Dato para que pueda acoger pisos y una tienda. Eso sí, julio del 2015. Y señor Urtaran, claro que vamos a decir que sí a este proyecto. Es que venimos diciendo 2 años que sí. Revende los proyectos una y otra vez. Plan industrial, lo vende como si fuese algo nuevo. Pero se lleva hablando y prometiéndolo desde 2015. Y 0 euros de inversión en estos años. De Green Smart Cities, los vuelve a dar una nueva fecha. Pero llevan hablando de ello desde 2015. De inversiones en espacio público. Esta reconozco que me encanta. Porque ayer usted leyó, lo tenía premeditado y escrito, y además lo deja, hablando de inversiones en vía pública, dice: inversiones que este ayuntamiento ha puesto en marcha para regenerar y mejorar nuestro espacio público, nuestras calles y plazas. Todavía no se ha trasladado su efecto a las calles. Es que, señor Urtaran, para que se reformen las calles, se tiene que ver en las calles, porque si no se reforman las calles, no hay inversión que valga. Con lo cual, lo que usted está reconociendo aquí es que lleva 2 años sin hacer nada en vía pública. Y lo deja por escrito. Y le parece normal. Y no se sonroja. Y viene aquí y nos vuelve a contar nuevos proyectos para reformar las calles de nuestra ciudad, cuando lleva 2 años con todo parado. Coronación. Simplemente diré, y lo dejaré ahí porque espero que no siga por esa línea, que nos preocupó su tono, en el cual ya empezaba a plantear dificultades sobre la viabilidad del proyecto y empezaba a responsabilizar del éxito o fracaso del mismo a los vecinos. Espero que no vayamos por ahí. Otros proyectos como el de Alberto Sommer, el Museo de Alberto Sommer, que cada medio año cambia de ubicación. Es la única novedad que tenemos del proyecto, que cambia de sitio. Algo parecido le pasa al BRT, esta vez con el cambio del nombre, porque no vemos que vaya hacia adelante, sino todo lo contrario. Cuando llega la señora Tapia a analizar el proyecto en esta nueva legislatura del Gobierno Vasco, lo que reconoce es que invertir 125 millones de euros en este proyecto no tiene ningún sentido, que el proyecto no es viable y que hay que repensarlo por completo. Y usted, señor Urtaran, pues lo quiere seguir manteniendo vivo, pero es que el BRT, según nos ha dicho la propia consejera, ni es viable, y yo le digo que tampoco es creíble, y da igual cómo le llame, que le llame BRT, que le llame Bus Express, que le llame Ascar Bus, o como que le llame autobús eléctrico inteligente, como ha dicho ahora, como se le llama el autobús fantástico, que no es creíble y que no es viable, y que si realmente lo que quiere usted, señor Urtaran, es que haya mejoras en el transporte público en la ciudad y que mejore Tuvisa, tira al Partido Popular, pero es que se lo llevamos diciendo 2 años, que si quiere sacar adelante la reforma de las nuevas cocheras, que estamos de acuerdo con el proyecto que está encima de la mesa y que estamos de acuerdo con la ubicación y que somos los únicos que estamos de acuerdo con eso, que si lo quiere sacar adelante, que estamos nosotros para sacarlo y que si quiere sacar adelante la renovación de la flota de autobuses, la siguiente, la que hay que comprometer ya y que tienen que ser autobuses eléctricos, puede contar perfectamente con el Partido Popular, que se lo volvemos a ofrecer una vez más, que consideramos que es importante y que tiene nuestro apoyo si lo quiere. Si lo quiere. Y yo sé que usted dirá ahora, claro, que ya está el Partido Popular criticándolo todo. Y no es así, pero es que su discurso de ayer faltaba mucho a la realidad, era muy diferente a lo que ocurre realmente. Y yo ya sé, señor Urtaran, que un alcalde no hace ni todo bien ni todo mal, claro que sí, igual que las personas, nadie lo hace ni todo bien ni todo mal, ni usted hace todo mal, tampoco. Pero desde luego que cuando se pregunta en la calle a los vitorianos, pues por qué opinan de los alcaldes, pues evidente, cada uno, hay una reflexión generalizada. Y si preguntamos por cómo recuerdan, por ejemplo, al señor Lazcoz, nos recordarán los vitorianos cómo Lazcoz fue quien cubrió, quería cubrir el centro con tejabanas, quien pagó 1 millón de euros por una maqueta o quien quiso arruinar a este ayuntamiento invirtiendo 185 millones que no teníamos en un auditorio del cual dejó el agujero físico y el agujero económico solo. Y usted, a día de hoy, a 2 años de gobierno, no va por mejor camino, señor Urtaran. No va por mejor camino.
y cuando preguntemos, a ver qué van a decir de usted, señor Urtaran. Tiene 2 años para remontar esta situación, porque si no, como siga como está hasta ahora, como siga poniendo el ayuntamiento al servicio de los grupos radicales y teniendo la ciudad paralizada, ¿qué van a decir los vitorianos de quién fue el alcalde de Vitoria, el señor Gorka Urtaran? Pues van a decir que fue el que llegó porque no ganó las elecciones y el que tuvo la ciudad paralizada, eso sí, el único que hizo la RGI vitoriana, quien promocionó el velo entre las mujeres de Vitoria y el que se empeñó en hacer de Vitoria una ciudad ocupa. Y hay otra cuestión que, si acabe, nos preocupa más, y es el parecido que empieza a tener usted con las formas del señor Lazcoz. Porque el señor Lazcoz atacaba personalmente a sus adversarios políticos y utilizaba mentiras y tenía una clara obsesión contra todos nosotros. Y empezamos a ver esos dejes en usted. El último día lo vimos en la comparecencia de Hacienda, con los ataques que realizó a mi compañero, señor Uriarte. Esperemos no verlo también hoy. Pero, señor Urtaran, la obsesión contra el Partido Popular, que le lleva a rechazar acuerdos buenos para Vitoria, que prefiere tener malos acuerdos o no tener acuerdos a sacarse una foto con el Partido Popular, no es buena ni para usted, y sobre todo, lo que nos preocupa a nosotros, no es bueno para la ciudad. Y si no, mire lo que ha pasado estos 2 años, que tiene todo absolutamente paralizado. Somos el principal partido de este ayuntamiento y debería mirar más hacia nosotros si realmente quiere sacar adelante esta ciudad, porque ya ve lo que le supone ir con otros de la mano. A nosotros, a los concejales del Partido Popular, no nos gusta su modelo. Creemos que no tiene modelo. Pero no nos gustan las políticas que está haciendo, más parecidas a las que hace Bildu en Guipúzcoa, cuando estuvo gobernando, que a las que debería hacer el alcalde de Vitoria-Gasteiz. No nos gusta que ponga al servicio del independentismo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No nos gusta que se destine nuestro dinero al apoyo a familiares de presos de ETA. No nos gusta que usted se empeñe en negociar y acordar con los ocupas. No nos gusta su empeño en implementar la RGI vitoriana. No nos gusta ese concepto en el que usted mira más hacia adentro y se encierra más en lo que es la ciudad, en vez de sentirse orgulloso de Vitoria-Gasteiz y ponerla en el mapa, y ponerla por encima de todo. Ayer, cuando le estaba escuchando, lo que me parecía es que estaba escuchando, pues no sé, con todos los respetos, pero a un alcalde de un pueblo de 15.000 habitantes, porque los anuncios que hacía y los proyectos que hacía son más propios de un municipio pequeño y no de la capital de Euskadi, de una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que tiene más de 240.000 habitantes. Y nosotros nos creemos Vitoria-Gasteiz desde el Partido Popular. Y nos creemos a los vitorianos. Y creemos que en esta ciudad hay muchas oportunidades y muchas posibilidades. Y queremos que se aprovechen. Y no nos gusta ver esta ciudad paralizada. Lo que queremos es que se siga hacia adelante. Y tenemos un proyecto ambicioso. Y no nos gusta ver que los proyectos que pusimos en marcha ahora están metidos en un cajón. Queremos que vuelvan a salir. Queremos que se vuelvan a hacer proyectos que ilusionen en esta ciudad. Queremos que los vitorianos se sientan orgullosos de su ciudad y que haya eventos novedosos y potentes que pongan a Vitoria en el mapa y que cada vez que salgamos fuera de Vitoria nos sintamos orgullosos de dónde somos y que, de orgullosos de ver cómo el resto de gente conoce a Vitoria por cosas positivas. Y claro que es más fácil, pues, estar en los despachos o estar en nuestras casas, especialmente en la oposición, pero nosotros tenemos una clara vocación y vocación de servicio, vocación por Vitoria, y por eso hacemos nuestra ruta social. Y por eso estamos a pie de calle, por eso metemos muchas horas, para estar con los vitorianos. Y muchas veces para escuchar cosas que no nos gusta escuchar. Pero eso sí, para saber lo que piensan, lo que quieren, lo que necesitan, cuáles son sus prioridades. Para luego venir aquí y decir las verdades. Y para luego venir aquí y decir, esto es lo que ocurre en nuestra ciudad. Y no lo que vimos ayer, que es un discurso de alguien que está en su despacho, en una burbuja, y que no conoce la realidad. Y nosotros queremos que eso cambie. Y nos duele y nos apena ver que esta ciudad está paralizada y que los vitorianos no ven proyectos que les ilusionen. Nosotros llevamos a Vitoria al corazón y no es un lema. Es real, es real. Y el sacrificio que hacemos nosotros lo hacemos porque lo sentimos así, porque creemos que es lo que tenemos que hacer, porque lo sentimos y porque nos apetece hacerlo bien y apostar por Vitoria-Gasteiz. Y por eso, a pesar de que usted, supongo que volverá a decir lo que lleva diciendo 2 años, que hablamos desde la herida, que queremos poner palos en la rueda, que queremos una ciudad paralizada, que nos gusta lo de que cuanto peor va la cosa, mejor nos va a nosotros, la realidad es que lo desmiente. Los hechos lo desmienten. Es que en cuanto hemos podido, hemos traído 4 millones de euros del presupuesto del Gobierno Vasco para Vitoria, y que son proyectos
que le van a venir bien a usted, porque le hemos salvado de muchos problemas, de muchos conflictos con asociaciones, y nos da igual, porque es bueno para Vitoria, pues lo hemos apoyado. Igual que hemos apoyado el proyecto de Santa Bárbara, porque es bueno para Vitoria, lo hemos apoyado. Igual que apoyamos en su momento el que usted calificó como el proyecto más importante de la legislatura, que era la reparcelación de Zabalgana y de Salburúa para sacar adelante los colegios. Por cierto, que usted ayer anunció nuevos retrasos de los mismos. Y apoyamos un acuerdo del IAE con usted, que a los pocos meses incumplió. Y aquí estamos dispuestos a volver a acordar con usted el IAE. Porque si creemos que es bueno para Vitoria, nos tragamos nuestro orgullo y lo hacemos. Siempre que sea bueno para Vitoria y para los vitorianos. De la rehabilitación del centro, igual que de Dato, pues ya le hemos dicho, lo hemos apoyado y lo apoyaremos, si es bueno para Vitoria y si usted mira hacia esta bancada. Habló ayer de tres proyectos estratégicos para Vitoria: la llegada del tren de alta velocidad, junto con el soterramiento, la plataforma logística de Jundiz y los buenos datos de Foronda. Reconozca que quién está detrás también, que está el Partido Popular, que está apoyando y apostando por Vitoria-Gasteiz, reconózcalo, que no pasa nada, que está agradecidos y que es justo y que usted se va a llevar los méritos. Si nosotros lo hacemos porque sabemos que es bueno, porque creemos que es fundamental para Vitoria que llegue al tren de alta velocidad cuanto antes y que llegue de forma soterrada, porque creemos en la plataforma logística de Jundiz y porque apostamos por Foronda y lo hacemos y no pasa nada, claro que no, estamos orgullosos de defender Vitoria. Y en el día a día, señor Urtaran, ¿pero quién apoya las cosas en Tuvisa, en Anvisa, en el Sánchez 21, en las comisiones de Hacienda? ¿Quién aprueba las modificaciones que usted lleva? Pues si somos el Partido Popular, si somos nosotros. Y hoy aquí le ofrezco un nuevo acuerdo. Un acuerdo para las ordenanzas fiscales. Porque yo me resisto a pensar que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco puedan llegar a acuerdos tanto en España como en el País Vasco, como en Álava, y no podamos hacerlo aquí usted y yo. Yo me resisto a pensarlo. Pero eso sí, tendrá usted que dejar de mirar a Bildu y dejar de estar entregado a los grupos radicales para apostar por el Partido Popular, para apostar por la moderación. Y lo mismo, exactamente lo mismo que vamos a ofrecer todo el Partido Popular, el de Alfonso Alonso en el Parlamento Vasco o el de Iñaki Oyarzabal y Ana Morales en Diputación, es lo que le ofrezco yo hoy aquí. Un acuerdo que vaya en la línea de apoyar a las clases medias, un acuerdo que vaya en la línea de apoyar a las familias y de apoyar a las empresas vascas, especialmente a las micropymes, a las pymes y a los autónomos. Y además nosotros también queremos meter la señal de identidad de nuestra ciudad, el medio ambiente. Y creemos que si nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático, también tiene que tener un reflejo en las ordenanzas fiscales. Y hoy le vamos a entregar un borrador, una base de acuerdo para poder trabajar. No hace falta que hoy responda al mismo, pero le anuncio un poco las líneas en las que vamos, que insisto, que son las mismas que plantea el Partido Popular a nivel autonómico y a nivel territorial. Yo quiero recordar que el FOFEL, que es el principal ingreso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del 2014 al 2017 ha subido 35 millones. Es decir, que el presupuesto de 2017, el presupuesto tenía 35 millones más que el de 2014, solamente vía ingresos FOFEL, y que ya la previsión de recaudación es mayor. Y además, la Diputación nos anuncia que para el año que viene se prevé que haya incrementos nuevos en el FOFEL. Por lo tanto, si hemos pedido tanto esfuerzo a los vitorianos durante la crisis, que se lo hemos pedido, es normal que ahora también les demos un respiro. Pero además, creemos que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y usted lo dice y nosotros lo compartimos, hay que analizar las tasas y los precios públicos. Nosotros apostamos por una bajada en la presión fiscal, pero también dispuestos a revisar una a una las tasas y los precios públicos, porque estamos convencidos de que hay muchos que están por debajo de los costes que tiene el Ayuntamiento a la hora de ofrecer esos servicios. Y lo que creemos es que hay que revisar todos y a llegar, pues, posiblemente a calendarios de subidas progresivas para todos ellos. Le voy a ofrecer aquí el documento, insisto, no es para que lo analice hoy y opine hoy sobre el mismo. Le pido que lo reflexione, que lo estudie y que sobre todo nos emplacemos para más adelante. Verá si echa un vistazo por encima, que no estamos hablando de bajadas generalizadas de los impuestos, ni mucho menos. Desde luego tampoco hablamos de subida, ni mucho menos. Lo que hablamos es de un debate serio para afrontar la fiscalidad en Vitoria-Gasteiz, en la misma línea en la que va el Partido Popular en el resto del País Vasco. Y que de usted depende
si quiere mirar hacia esta bancada o si quiere mirar, seguir mirando a la bancada de Bildu. Y termino recordando pues, lo que hemos hecho aquí, que es decir sí a tres grandes proyectos. Al proyecto de Dato, al proyecto de renovación de la flota de autobuses y las cocheras de Tuvisa, y ofrecerá un acuerdo para las ordenanzas fiscales. Y en su mano está, y si también quiere decir sí. Pero aún así, es evidente que llevamos 2 años de retraso y de parálisis, y que a usted le queda mucho, y que a Vitoria le queda mucho para recuperar el tiempo perdido. Y por eso le digo y le recomiendo que usted piense en que le va a ir mucho mejor a Vitoria si mira más a esta bancada y si decide tender a la moderación. Y yo le digo, y se lo vuelvo a decir y se lo digo de corazón, que si usted va más a la calle, pisa la calle, escucha a los vitorianos, si usted defiende los intereses de los vitorianos y los pone encima de la mesa, nosotros le vamos a apoyar. Le he dicho muchos ejemplos en los que hemos apoyado y seguiremos apoyando si va en esa línea. Pero deje de rechazar al Partido Popular porque no soporta una foto con nosotros. Ponga a Vitoria por encima de todo y le aseguro que ahí vamos a estar, porque nosotros siempre hemos puesto a Vitoria por encima de todo y lo seguiremos haciendo. Y le animo a que 2 años después se dé cuenta de la realidad, y si quiere sacar de la parálisis a Vitoria-Gasteiz, ahí contará con nosotros. Y si no, seguirá teniendo enfrente al Partido Popular para denunciarlo. Así que vaya por el buen camino, vaya por el acuerdo con el Partido Popular, el acuerdo mayoritario, y sobre todo, y lo más importante, vaya por la defensa de los intereses de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. Ha empleado 26 minutos, dentro de lo que tenemos es la flexibilidad en este primer turno para poder plantear las cuestiones por grupo. Corresponde ahora el turno a la señora Larrion, Larrion Andrea, Naidu Zunian. Bai, eskerrik asko alkate jauna, eta egun on guztioi, gaur hiriaren eztabaida egitera etorri gara. Bi urte pasa dira eta bi urte ditugu aurrean, erdian gaude beraz, legealdiaren erdian. Eta nik esango nuke Gasteizko kasuan ere legealdiaren ekuadorra pasatzea gaudela. Ekuadorra pasatzea hemisferioz aldatzea ere dakarrain batetan, iparraldetik hegoaldera edo alderantziz. Eta Gasteizko udal honetan ere bai hori gerta daiteke. Orain dela bi urte, udalbatza honen osaera ilusioz betetako ekimena izan zen. Eta hori, aurreko ostiralean gora Gasteizeko partaideak ondo gogorazi ziguten. Gogoratzen alduzue orain dela bi urte Gasteizen gertatu zena, zenik oso ondo. Boska asistren batzuen truke, mesosatik atzaile abiatu zenean, Gasteizko jende askok erantzun zuen. Batzuk atzera begira jarri beharrean, aurrera begira jarri ziren. Gasteizko mugamentalak hautsiz, Gasteiz zer izan zitekena askatu zuten, ireki egin zuten. Gasteiz anitza aldarrikatu zuten, esparro guztietako jendea, gizarte, kultura, arte, kirola, esparro guztietakoak batu ziren. Gai izan ziren modu positibo batean, aldarrikatzeko hiri anitza, solidarioa eta bidezkoa sortuko eta defendatuko zutela. Eta 2015ko apirilean, egun batez, hiriaren txoko guztietan kolorea bete ziren. Gasteiz hiri irekiagoa, atseginagoa, barneratzaileagoa posiblea zela erakutsiz. Eta amets kolektibo horrek egoera aldatu zuen, jende txiki asko leku txiki askotan, eta gauza txikiak eginez mundu alda dezake, eta Gasteiz aldatu zuten. Batzuk une horietan politikan sartzeko erabaki hartu genuen, beldurraren aurrean ilusio eta aurrerapenak proposatzeko, gauzak beste erabatean egiteko sinismenean. Nik oso argi dut, etorkizunean, politika eta gauza guztietan jendea eta pertsonak direla erantzuna, jendearen gan sinismena. Gora Gasteizekoa berrikuntza handia izan zen, herri erantzun anitza, ezberdinak elkartuta eta inoiz publiko aritu etzen jendea, hiria egiten hasi ere, gizarte aldatzen, politika baldintzatzen. Eta udalbatza honen sorrera, hori izan bazen, sinesten dut etorkizunean ere hori izan daitekela. Siglen gainetik ezberdinen arteko adostasuna, eta gizarteari eta herritarrei ate zabalik lan egitea. Horrela, jardun dugu hemengo asko, alkateran aurreko urteko diskurtzoak ere hori aitortu zuen. Siglen gainetik, Gasteizko herritarren beharrei begiratu geniolako. Urtaran jauna, horregatik, zuzara egungo alkatea, siglen gainetik begiratu genuelako, jendearekin konpromisoa betetzeko.
Eta horrela jarraitu ere, siglen gainetik aritu ginen udaleko zulo ekonomikoa izten laguntzeko, Marotok utzitako 68 milioi euroko zuloa izteko, murrizketari gabekoa eta inor kaleratu gabe, posiblea egin genuen, egonkortasun ekonomikoa salbatuz. Y también entonces el PNV negociaba con nosotras el plan de rescate económico del ayuntamiento con una mano y con la otra acordaba, junto con el Partido Popular y con el PSOE, una bajada de impuestos a los empresarios, no mirando la ciudad, sino rindiendo pleitesía a unos pocos. Y a pesar de todo, del terrible resultado que eso conllevó en el debate de ordenanzas fiscales de aquel año, ¿cuál fue la mano tendida en los presupuestos de 2016? Porque también fuimos entonces las que tomamos la iniciativa de que la ciudad no pagara los errores que habían cometido ustedes. Fuimos nosotras las que planteamos una propuesta para iniciar el camino del cambio, acordadas entre las tres fuerzas del cambio, con Podemos y con Irabazi. Siglen gainetik begiratzeagatik adostu zen legealdi honen lehenengo aurrekontua. Inoiz lortutako akordiorik zabalena. Eta jarraitu genuen, hiri egiezinen katastrobalore berriak etorri zirenean ere, egin genuen ibiren proposamen berria, justuagoa, berdefinitua. Eta helburua zuena, udal honen gaitasun ekonomikoa egonkortzea. Hegoaldeko tranbia eta BRT gure sostengoarekin atera zen aurrera. Une oro aldaketaren itsasontzia portutik atera lanetan aritu izan gara. Gora Gasteizek muga mentalak hautsi zituen, eta gu etorri ginen udal politikaren muga mentalak apurtzeko asmoz. Eta horretan ez gara iritziz aldatu, ez da aldatuko ere. Eta horretarako Gasteizko mugak identifikatzea ere ezinbestekoa da. Hau da, hiriari begiratzea, eta hor daude pobreziaren muga, bazterkeriaren muga edo ezberdintasunaren muga. Porque si algo ha traído esta crisis económica es un aumento de la desigualdad. Aunque ya no lo estudie este ayuntamiento, porque el último estudio de modos de vida es de 2011 y no se han hecho más, en el informe de situación económica y consecuencias de la crisis en las familias de Vitoria-Gasteiz de 2011 se decía que aumentaba la distancia entre los de más ingresos y los de menos ingresos. Y así es. Los últimos datos de la encuesta de estructura salarial establecen que entre 2008 y 2014 el 10% de trabajadores con salarios más bajos ha visto disminuir su salario medio en un 9,1%, mientras el de 10% de mayor salario ha aumentado un 11,3%. La situación económica general, la macro, se va recuperando. La macro, señora Comerón, no es fruto de Rajoy, pasa en toda Europa. El Producto Interior Bruto ha aumentado, con efectos positivos, aunque no proporcionales, en el empleo. Pero la situación de muchos vecinos y vecinas es peor de la que tenían antes de la crisis. Algunos creemos que la política no debe usarse para dar más al que más tiene, sino para redistribuir lo que en el fondo es de todos y todas. Kezkagarriak dira hiriko pobrezia tasak. Gasteizko familien benetako pobrezia egoeraren datuak hauek dira. 2012an 106,2, 2014an 108,9, eta 2016ko pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren emaitzaren txostenean, agertzen da Gasteizko familien 110,6 benetako pobrezian bizi dagoela. Eta benetako ongizate gabezia Gasteizen familien 114,6 2016 urtean ere bai. Los datos de pobreza usted, señor alcalde, los ha dado en otros discursos, pero no los dio en el de ayer. Y ya sé que empeoran, pero sin embargo, en materia social, sí que creo que hemos sido capaces de hacer un cambio, no cuantitativo, pero sí cualitativo, y trabajaremos para seguir avanzando con quienes tengan un lenguaje común en torno a derechos, a justicia social, a sistemas más fuertes, más ágiles y normalizados, enterrando de una vez por todas el discurso de la criminalización de quien peor lo está pasando. La ordenanza de prestaciones económicas aprobada por todos, menos evidentemente por el Partido Popular, supone pasar de la arbitrariedad a la decisión profesional, pensar en las personas que tienen dificultades en su día a día. El plan de lucha contra el fraude fiscal, con el IAE, que acordamos en el plan Ardura, también da resultados positivos. Nosotras creemos que esa es la vía. En Gasteiz también hay un problema de segregación escolar, con casos de alumnado de origen extranjero superior al recomendado por el Gobierno vasco, fijado en un 30%. En Gasteiz la proporción de personas nacidas en el extranjero es del 11,8, llegando en algún caso en algún barrio al 17. Y sin embargo hay centros que superan el 30%, llegando incluso al 80%, mientras en otros centros del mismo barrio la proporción es la inversa. Aquí también impulsamos y creamos una mesa de trabajo que nos ha planteado desde el consenso de todos los agentes una serie de medidas que aprobamos entre todos. También eso es positivo. Ahora, señor Urtaran, le queda llevarlas a cabo. Hablar, dada esa excelente relación institucional de la que ayer presumía con el Departamento de Educación, para hacer realidad la Gasteiz multicultural que respete la convivencia y la integración.
Sigamos con la foto de la ciudad. ¿Qué nos muestra? Un alcalde muy distante, muy alejado del resto. Ayer hablaba de la vía El alcalde te escucha. Desde luego no a sus trabajadores municipales, esos que sacan la ciudad en el día a día adelante. Ni desde luego a las voces plurales que defienden el proyecto de Recaleor. Aunque sí, escuche a los directivos de FCC de Madrid, esa empresa que no limpia, incumple, judicializa las relaciones y no readmite a los trabajadores despedidos. No es conveniente ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. Así no cambiamos la ciudad. Un alcalde que no hace frente a los problemas que tiene o que genera. Porque en el Recaleor ha sido usted, señor Urtaran, el que ha generado un problema donde no lo había, que además incumple la obligación de este ayuntamiento de prestar los servicios básicos como el alumbrado. Pero usted incumple tantas promesas. ¿Se acuerda usted de aquel primer discurso del debate general de política municipal? Usted se comprometía en 2015 a hacer de esta la legislatura del cambio. Cambio en la forma de hacer política y en la forma de hacer ciudad, de la necesidad de dar un giro de 180 grados a la política local. ¿Por qué no creía en ello? Usted marcaba el primer reto de legislatura, el de consolidar la convivencia. El compromiso fue aprobar el primer plan de convivencia y diversidad en junio de 2016. En junio de 2016 lo retrasó a diciembre. Y hoy, dos años después, no solo nos lo revende, sino que no dice que no tiene ningún consenso, sino todo lo contrario. También nos revende el plan de igualdad, sin comentar tampoco que los colectivos feministas no van a participar porque el Gobierno menosprecia y no tiende sus aportaciones. El Plan General de Ordenación Urbana ya ni lo revende, lo retrasa y punto. Los planes de empleo también queríamos ser ambiciosos en el empleo. Había un plan para el trienio 2016-2018 de 1,14 millones de euros. ¿Dónde está el plan, el dinero, los resultados? Falta ambición, faltan apuestas y, sobre todo, falta firmeza al hablar de empleo. Porque no vale cualquier empleo, sino el empleo digno y de calidad, como lo define la OIT. El empleo que genera un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias e integración social. ¿Nos comprometemos a que todo el trabajo que dependa de este ayuntamiento sea así, el directo, el de contratas y subcontratas? ¿Cómo están, por ejemplo, en estos momentos las campañas de verano en Mendio Gamarra? Porque eso nos llevaría a remunicipalizar todos estos servicios públicos. Una gestión directa que garantizara la calidad del servicio y la calidad del empleo. Y esa es la vía para los ayuntamientos que buscan el bien común y, desde luego, es la que le hemos ofrecido junto con Podemos e Irabasi. Y Urtaran ha rechazado. Hablaba de un plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas. En realidad no existe un plan. Lo que existe es una norma de ayudas a la rehabilitación. En el discurso de ayer, también en movilidad, ha abandonado ese planteamiento global, el de ejes, para empezar a hablar de partes. Cuando defiende la parte, pierde usted el todo, mientras que en el todo se incluye la parte. Eso es tener visión de ciudad. Eso acordamos y eso lo ha abandonado. Gauza jakina da, konfiantza galdearekin inflexio puntua egon zela. Urtaran jaunak, udal honetan inoiz egon den krisi egoerarik handiena ireki zuen, bere nahiak asetzeko. Irian, udalean krisia sortzea merezi aldu, zurearekin aurrera ateratzeko, el fin justifica los medios, su fin justifica cualquier medio. Le dijimos también en aquel momento que podía ir solo y más rápido, o ir en grupo y llegar más lejos. Y él, o su partido en Bilbao, escogieron el camino. Solo. Pero no para ir más rápido, ni para defender los intereses de la mayoría, sino sus intereses partidistas. Y hemos ido entendiendo por qué le quiso dar alas al Partido Popular con aquella moción de confianza. Necesitaban cortar amarras con los que defendemos los intereses de la mayoría. Cortar con los compromisos, tal y como vivimos en el discurso de ayer. Y desde entonces ha aumentado sus decisiones para mejorar los intereses de unos pocos, como los de FCC, porque no ha defendido los de la ciudad. Eta gehiengoa zer nahi duen jakitea erresa da. Galdetzea besterik ez, hori da parte hartze prozesuetan gertatzen dena. Gu pentsatzen dugu, hartzen diren erabakiak herritarren nahiarekin lotuta egon behar dutela. Eta legeldi honetan, Gasteizko herritarrei auzogunetan, elkargunetan, Gasteiz hobetu zen deialdian parte hartzera animatu dugu. Jende askok ilusioa izan du eta konpromiso hartu egin du prozesu luzeetan parte hartzeko. Baina ze gertatu da? Gasteiz hobetuz programarekin hitza ez betetzea. Urtero 3 milioi agindu zen, talde guztietan adostu zen, eta alde bakartasunez, udal gobernuak erdira jaitzi egin du. Egoera ez dago bea, hainbat auzogun eta elkargunetan. Elkargunetan eztabaidatu eta landu diren zenbat plan eta proposamen inguruan eragileak kexak aurkeztu dituzte. Beraien ekarpenak aintzat ez hartzeagatik. Lana eskatu eta gero alperrik izatea. Edo gobernuak hartutako konpromisoak ez betetzea. Etorri ginen politika aldatzera, egiteko erak aldatzera, Gasteizko mugak zabaltzera. Hau alda bidea?
Lo que ha dejado de hacer, además, nos lo revende. Ayer, otra vez, el Consejo Ciudadano de la Transparencia. Lo anunció en 2015. El año pasado ya os dijo que la segunda quincena de agosto se iba a constituir y se ha acabado constituyendo el 19 de mayo de 2017. Los proyectos anunciados en 2015 se siguen retrasando. El BRT o Ascarbus, que defendimos y aprobamos, y vemos que ya nos empieza a hablar de 2018. Veremos. Desde luego, si depende del Partido Popular, no va a salir. Y el café Antioquia sigue pendiente. El año pasado proponían un pacto económico que incluye implementar medidas para reducir gasto eliminando ineficiencias. Tampoco se ha llevado a cabo. Euskal Herria Bildu solicitó en febrero una moción, la puesta en marcha de un grupo de trabajo para hacerlo, se aprobó y sigue sin convocarse. Usted, señor Urtaran, también habló ayer del proyecto Smart City, de rehabilitación del barrio de Coronación, de subvenciones desde Europa inéditas en un proyecto de rehabilitación, que es una oportunidad que no se puede escapar. Y mire, estoy completamente de acuerdo. Si esto lo quiere hacer, nosotras siempre hemos estado dispuestas a ayudar y vamos a estar dispuestas a ayudar. Déjese de marketing y de ensoñaciones. Arremanguémonos. Hagamos lo posible. No tiene el visto bueno de los vecinos. Haga frente al menos a ese problema para poder resolverlo. Con los vecinos y vecinas hay que hablar. Y eso, ante todo, es escuchar. Si no se apuntan, tendrán una buena razón. Hay que escuchar, hay que negociar, hay que aceptar, hay que identificar los obstáculos, escuchar qué necesidades y temores tienen. Señor Urtaran, haga al menos eso, hagámoslo, porque llevamos 2 años de estancamiento. 2 años en los que nos revende los mismos planes y proyectos. Las promesas de ayer son calcadas a las del año pasado y a las de hace 2. Han sido años de estancamiento. En definitiva, señor Urtaran, que en este paso de Ecuador de la legislatura sus palabras dicen lo contrario a la realidad. Y si usted va a seguir por el camino de sus últimas acciones, el camino que le separa cada día más del proyecto que soñó que cambiar y ampliar Gasteiz era posible, si cada día se va a ir pareciendo más y más a esa vieja forma de hacer política, la que mira los intereses del partido, a los intereses de los que más tienen, su gobierno va a ser cada día más ineficaz y aún más inestable. Y la evidencia de que este gobierno es ineficiente es porque no afronta ninguno de los problemas que tiene. No lo reconoce y no trabaja para resolver las necesidades que tiene la ciudad, porque usted no tiene un modelo de ciudad. Porque en sus últimas acciones se basan también en la política de siempre, la de antaño. Porque no tiene como objetivo ofrecer caminos nuevos, soluciones nuevas que nos ayuden a salir del estancamiento. Y cada vez será más inestable, no solo porque será un gobierno en minoría, sino por sus incumplimientos sistemáticos. Podía haber sido un gobierno con el apoyo de 2/3 de este pleno, como los presupuestos del año pasado, pero han decidido que sea un gobierno en solitario, enfrentado al resto, con un pleno dividido. Pero también con un ayuntamiento dividido, con renuncias de altos cargos desde el inicio de la legislatura y enfrentado a su plantilla municipal. Orain dela bi urte, aukera leio bat ireki zen. Orain dela bi urte, herritar askok enkargu bat eman ziguten, politika berritzea, politika demokratizatzea, ateak irekitzea, ezberdinen arteko lana sustatzea. Porque hace 2 años no solo dijimos no a Maroto, dijimos un no grande. Dijimos echar al PP, eso está bien, estamos de acuerdo. Pero hay que pasar a la siguiente fase, porque ese día también dijimos un sí grande a muchas cosas. Dijimos sí a una ciudad plural, dijimos sí a una ciudad con justicia social, dijimos sí a la igualdad, dijimos sí a una ciudad realmente sostenible. A esta ciudad ya no le basta con que usted no sea el señor Maroto, sino que hay que hacer, toca construir, y ahí es donde el señor Urtaran está fallando. Y ni siquiera nos sirve que el señor Urtaran no sea el señor Maroto si el PNV y el PP unen sus votos para impedir la comisión de investigación que permitiría seguir aflorando los oscuros sobrecostos pagados a FCC, si unen sus votos para impedir que CREA vuelva a ser público, si cuando el PP empieza a hablar de Ciudad Ocupa, se actúa para acabar con un proyecto de autogestión y aprueban conjuntamente el estudio de derribo, si el PNV y el PP unen sus votos para impedir hacer extensible el estudio del soterramiento a Salburúa y a Zabalgana. Hoy el PP se le ha postulado públicamente. Puede escenificar hoy, si usted quiere, lo que ya empezó con la cuestión de confianza, cuando nos empezó desde luego a decir que no, a hacer las cosas de una nueva forma, cuando dijo usted que no al cambio y cuando empezó a dar alas al Partido Popular. Señor Urtaran, usted está en el no sabe, no contesta. Y le voy a decir una cosa, desde luego nosotras no nos vamos a parar porque usted esté quieto. Entre lo malo y lo peor, ante la posibilidad de ir hacia atrás del Partido Popular, la respuesta no es el estancamiento que usted ofrece. La respuesta y la única respuesta siempre ha sido y será ir hacia adelante.
No sirve de nada que usted plantee subir lo que pagan los ciudadanos en la tasa de basura mientras no hace nada por aumentar el reciclaje, ni cumple ni va a cumplir el 50% de reciclaje fijado por Europa para el 2020. No nos sirve que nos haga una referencia al acuerdo de la COP21 mientras no se avanza con la Agencia de la Energía ni se implantan las energías renovables. No nos sirve que haga un plan de igualdad incorporando un diagnóstico LGTB mientras impide que ondease antes de ayer la bandera. No nos sirve que hable de la industria 4.0, que no depende del ayuntamiento, mientras permite todos los desmanes de FCC contra Gasteiz. No nos sirve que hable de Green Capital y en industria ni se le ocurra hablar del paquete de economía circular, que es la que va a generar empleo verde. No nos sirve que cuando habla de Vitoria solo tenga en mente el centro. Los barrios tienen necesidades sin cumplir. Históricas, como los centros educativos. Era terrible ayer verle vender los centros educativos otra vez en lugar de disculparse por los incumplimientos. No nos sirve que hable del empleo que generan otros, sino habla del público sobre el que podemos actuar. No nos sirve que hable del tranvía Salburúa, sino habla del eje entero, si se olvida de Zabalgana y de Jundiz. No nos sirve que en el grupo de trabajo de memoria hable de seguir trabajando las propuestas de ese grupo cuando usted no ha empezado. No nos sirve porque no ha mencionado ni una vez que las ciudades deben estar al servicio de sus habitantes, que la ciudad está para vivirla. Y hacer todo esto es posible, solo que usted no quiere, no tiene voluntad, está jugando a otra cosa. Si plantea algo impositivo, Euskal Herria Bildu va a estar ahí, pero no vamos a estar en el estancamiento. Y es posible, como bien nos han enseñado diferentes equipos deportivos de la ciudad, es posible subir de categoría, estar en división de honor y poder estar entre los mejores. Se puede si se quiere, si se trabaja, si se analiza, si se planifica, en el deporte y en la ciudad. Es emocionante y desde luego que es posible. No conoce el potencial de la ciudad como agente de cambio. El futuro se juega en las ciudades, es en esas redes en las que estamos trabajando y nosotras creemos que Gasteiz tiene que estar ahí y vamos a trabajar porque esté ahí. Porque desde luego queremos y vamos a hacer posible una ciudad que mire a la izquierda, que sea progresista, plural, avanzada en lo económico y en lo medioambiental, que promueva valores como la solidaridad, la apertura y la esperanza. Una ciudad de oportunidades para todos y todas. Y la vamos a construir. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Turno ahora del Grupo Socialista. Además, mire, usted, 20 minutos clavados, no se ha salido ni un solo segundo de la intervención que habíamos previsto inicialmente. Señor López de Munain, por parte del Grupo Socialista, tiene usted la palabra. Gracias, alcalde. Alcalde, compañeros, compañeras de corporación, buenos días. Este ayuntamiento lleva 2 años demostrando que a través del diálogo se puede dar un giro de 180 grados a la forma de gobernar. El diálogo entre partidos fue el que hace 2 años propició el cambio de gobierno y el que hace uno facilitó un gobierno bipartito al que estamos orgullosos de pertenecer, que nos está permitiendo poner en marcha proyectos, programas, actividades que nos reclama la ciudadanía y que están contribuyendo a la construcción de una Vitoria más cohesionada y con mejor calidad de vida para todos y todas. Hace 13 meses, el Partido Socialista asumió la responsabilidad de estabilizar el cambio en nuestro ayuntamiento, cambiar la forma de gobernar y rescatar a las personas que peor lo están pasando, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida. Un año después podemos decir que lo estamos consiguiendo. Hemos dado estabilidad al Gobierno. Hemos dado confianza a la ciudadanía. Hemos puesto a las personas en el centro de la actividad política del Ayuntamiento. Ha sido un año para demostrar que un Gobierno plural conformado a través del diálogo se puede convertir en un elemento dinamizador y cohesionador. Ha sido un año para demostrar que, más allá de las diferentes políticas que puedan existir y existen, prevalece la responsabilidad de encontrar puntos de encuentro para el diseño de políticas al servicio de la ciudad y no al servicio del Gobierno. Porque nosotros nunca pensamos en la rentabilidad particular, siempre hemos pensado en la ciudadanía. Y así ha sido siempre y así será, porque el Partido Socialista es una izquierda responsable, una izquierda que suma. Lo demostramos firmando primero un acuerdo de gobernabilidad y después sellando un pacto de gobierno. Y de la suma surgen acuerdos que han permitido la puesta en marcha de proyectos muy importantes. Ampliación del tranvía, renovación de la flota de Tuvisa, estudio e implantación del bus eléctrico inteligente, diseño del plan estratégico de cultura,
elaboración de una nueva ordenanza de prestaciones sociales, desarrollo de un nuevo modelo de participación ciudadana que ha convertido a Vitoria en un referente. Esto es lo que quiere la ciudadanía, gobiernos que solucionen problemas. La ciudadanía no quiere la crítica barata con la que algunos buscan el enfrentamiento. Esa forma es parte de la vieja política. Nuestro escenario no es el desencuentro, sino el pacto. Nuestra estrategia no es poner palos en las ruedas, sino facilitar el entendimiento. Así es como se genera estabilidad y se beneficia a la ciudad. Así lo entendemos desde nuestra responsabilidad de gobierno, con la que hemos puesto en marcha programas, proyectos y servicios. En políticas sociales estamos haciendo un gran esfuerzo por atender a un sector de población cada vez más numeroso, el de las personas mayores. Recordemos que el 20% de las personas mayores de 65 años lo tenemos en nuestra ciudad. Somos una ciudad que envejece rápidamente y necesita hacer frente a las nuevas situaciones y necesidades que surgen de este proceso. Por eso hemos activado programas de detección de soledad en personas mayores, por eso hemos puesto en marcha un servicio de asesoría jurídica para personas mayores, pero además tenemos en marcha un novedoso proyecto de itinerario seguro para las personas mayores, que se ha llevado a cabo a modo de experiencia en dos barrios de nuestra ciudad, el de Landázuri y el Pilar. Es una iniciativa para recuperar los barrios para las personas. Queremos que las personas tengan un sentimiento de pertenencia a su barrio, que se muevan en entornos que transmitan confianza, que las personas salgan de casa, hagan ejercicio, se relacionen, etc. Queremos activar los barrios para que sean más amigables con las personas y especialmente con las personas más vulnerables, como pueden ser nuestros mayores. Al margen de todo esto, también hemos hecho posible el reparto competencial del decreto de cartera y desarrollado un plan estratégico de políticas sociales de las que este ayuntamiento adolecía en la pasada legislatura. 4 años sin ninguna hoja de ruta en materia social. Dejan bien claras de dónde venimos, de una época negra en lo social, en la que prevalecía la orden política sobre la evaluación técnica. Afortunadamente, esto ha quedado atrás. Por otra parte, hemos desarrollado y aprobado un nuevo programa de prestaciones municipales que garantiza que podamos ayudar a las personas y facilitar situaciones de necesidad. Para este Gobierno en Vitoria solo hay personas, independientemente de dónde sean. Nosotros nos planteamos ante quienes son parte activa de la ante quienes son parte activa de la globalización del odio y el miedo al diferente. Las prestaciones deben llegar a quienes las necesitan y por eso también hemos mejorado los protocolos de control. En seguridad ciudadana, como bien saben, estamos inmersos en un procedimiento de oferta pública de empleo que en unos meses nos permitirá incorporar 32 nuevos agentes de policía local. La incorporación de estos nuevos efectivos nos permite seguir avanzando en la mejora del tráfico, en la seguridad de nuestras calles y en la defensa de los derechos de todos los vitorianos y vitorianas. Pese a la necesidad evidente de estos efectivos, a lo largo del último año hemos hecho de Vitoria la ciudad más segura de Euskadi, la capital vasca con menor tasa delictiva, con un descenso del 2,37% en el número de delitos. Esto habla muy bien del trabajo que desempeña nuestra policía local, que año tras año mejora su eficacia en la lucha contra quienes delinquen. Pese a estos buenos datos, siempre hay cuestiones que nos preocupan, como es la violencia de género. Una ciudad como la nuestra no puede ni debe tolerar ningún tipo de violencia, y mucho menos la dirigida a las mujeres. Muestra clara de que la discriminación sigue instalada en nuestra sociedad. Por eso, este concejal y su gobierno serían muy felices si algún día pudiéramos anunciar que hemos terminado con esta lacra en nuestra ciudad y en todo el Estado. Por eso, estamos trabajando para mejorar la unidad de policía local que se encargará de estos casos con el fin de prestar un servicio más eficaz a las víctimas de violencia de género, violencia doméstica o familiar. Al igual que estamos avanzando en la creación de un grupo de menores que intervenga en infracciones tanto de carácter penal como de carácter administrativo, siempre desde una óptica de prevención, protección social y asistencial. A todo esto sumamos la mejora de medios
con los nuevos vehículos a los que hemos, con los que hemos dotado a la Policía Local, así como a los bomberos. En lo que respecta al tráfico, estamos elaborando un nuevo plan de seguridad vial para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas, conductores. También estamos abordando el problema de las dobles filas en los colegios con la colaboración de todas las partes implicadas, centros educativos, AMPAs, grupos municipales, etc. Además, queremos mejorar y modernizar el servicio de la OTA, implantando el pago mediante teléfono móvil. Y hemos elaborado una nueva ordenanza del taxis que atiende reclamaciones de las asociaciones profesionales del sector que hemos recogido y teniendo en cuenta porque vemos que puede ser una manera de impulsar y mejorar la actividad y el servicio. Compañeros y compañeras de corporación, la victoria que imaginamos y que estamos construyendo es la victoria que suma y diseña un modelo cultural, deportivo y educativo en el que el éxito se constituye mediante la apuesta principal por la base. La cultura nos hace libres, la cultura nos hace mejores personas, la cultura genera riqueza. Este Gobierno apuesta por la cultura como una inversión en aquellos que queremos llegar a ser, en aquello que queremos llegar a ser como ciudad. Y para llegar a ser tenemos que escuchar. A lo largo del último año nos hemos reunido y escuchado a los distintos agentes culturales de la ciudad. Lo hemos hecho así porque una de nuestras prioridades desde que entramos en el Gobierno fue la elaboración de un plan estratégico de cultura. En noviembre finalizará este proceso con un documento consensuado entre todos los agentes intervinientes. Con esos agentes hemos cumplido nuestro compromiso de hacer procedimientos más justos e incrementar la convocatoria de subvenciones, que ha pasado de 100.000 a 150.000 euros, lo que nos permite apoyar el desarrollo de 39 proyectos culturales. Pero además, estamos en camino de resolver la deuda histórica que esta ciudad mantiene con uno de los grandes artistas de la fotografía, Alberto Sommer. Seguimos dando pasos para que Vitoria acoja un centro fotográfico dedicado a su memoria, la antigua gasolinera de Goya. Un edificio contemporáneo con el autor habilitará un gran espacio para albergar obras de Sommer y parte de la actividad fotográfica que genera nuestra ciudad. Para lo que hemos firmado un convenio con la Asociación Fotográfica Alavesa y contamos con el apoyo del Archivo Municipal. Sin duda alguna, este centro será una magnífica puerta de entrada para las personas que nos visitan y Alberto Sommer, un estupendo anfitrión de nuestra ciudad. En Vitoria, la cultura se vive en la calle, con actividades como Caldearte y Diverticale. La cultura se vive en Montehermoso, donde hemos aumentado el presupuesto y hecho una apuesta por lo audiovisual. La cultura se vive en los escenarios, para lo que vamos a lanzar una novedosa convocatoria de coproducciones de artes escénicas. La cultura se vive en decenas de pequeños estudios de creación a los que queremos ayudar. La cultura se vive en la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, donde hemos incrementado su presupuesto en 200.000 euros. La cultura se vive en un teatro principal centenario y necesario una remodelación que se convierta en más accesible, más cómodo para las miles de personas que cada año ocupan sus butacas y con mejores medidas para albergar las obras que llegan a nuestra ciudad. De las incomodidades y necesidades del teatro principal se ha hablado mucho en los últimos años, pero la realidad es que no se ha hecho nada. Sin embargo, este Gobierno asume la responsabilidad de devolver al teatro principal su esplendor y es por ello que el próximo mes de julio tenemos previsto sacar a concurso desde el Servicio de Cultura el estudio para que nos dé claves en su reforma. También en infraestructuras deportivas tenemos una necesidad que debemos resolver lo antes posible para que no se nos pase factura a corto y medio plazo. Me estoy refiriendo al estado de los campos de fútbol municipales, donde cada día entrenan y juegan miles de niños y niñas de nuestra ciudad. La mejora de estas instalaciones lleva parada más de 8 años y la hemos desbloqueado con el inicio del expediente de contratación de la reforma del campo de fútbol del Aqua 03, por un importe de 900.000 euros. Este es el punto de partida de lo que va a ser un ambicioso plan de reforma de nuestros campos que presentaremos próximamente a la Federación y a los clubs para contar con su opinión y sus aportaciones.
En educación hemos realizado el plan estratégico para profundizar en los principios de la Carta de las Ciudades Educadoras que Vitoria firmó hace años. Hemos participado intensamente en la mesa de integración con los agentes educativos, donde se ha conseguido una hoja de ruta destinada a combatir la guetización de las escuelas. Hemos realizado y vamos a realizar obras necesarias en las escuelas infantiles municipales que se venían reclamando hace años. Sin ir más lejos, hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno la mejora de accesibilidad en la escuela infantil de Zaramaga con la instalación de un ascensor. Alcalde, concejales y concejalas, si por algo se caracteriza la acción política del Gobierno al que pertenece mi grupo, es por el protagonismo necesario y merecido que hemos dado a la ciudadanía en la forma de tomar decisiones. Ahora la voz de los vecinos y vecinas se escucha mucho más que antes. Es una de las líneas estratégicas de nuestra actuación municipal y frente al ruido de las críticas y la presión que solo ponen en juego la credibilidad del sistema por una cuestión de partidismo puro, nosotros seguimos apostando por poner un altavoz a las peticiones y proyectos de los vecinos. Y en este sentido ya hemos puesto en marcha el proceso de presupuesto participativo para 2018-2019, después de que este año se seleccionaran 15 proyectos de los 67 votados por la ciudadanía en 2016. Todos estos proyectos están iniciados, 6 ya están en fase de licitación y los otros 9 proyectos están terminando de elaborar los pliegos para sacar los concursos o convocatorias de licitación que correspondan. Pero además, el programa Mejorando Vitoria, Gasteiz o Betus, también hemos revisado y modificado los órganos de participación ciudadana y hoy los elcargunes y ausogunes tienen mucha más participación. En ese sentido, acabamos de aprobar la creación del elcargune de infancia y próximamente crearemos el ausogune de Zabalgana. Hemos modificado el reglamento de pleno para que la ciudadanía pueda registrar mociones directamente. Hemos modificado el registro orgánico de participación ciudadana, adaptándolo al nuevo modelo de participación. Hemos puesto en marcha el Consejo Social y hemos organizado la primera escuela de la ciudadanía que pretende dotar de más herramientas de empoderamiento y participación a la ciudadanía. Todas estas acciones forman parte del compromiso de los socialistas para desarrollar las líneas de participación y construir un ayuntamiento abierto y transparente, un ayuntamiento que se abre a la ciudadanía y que practica la escucha activa. Por cierto, este modelo de participación es referencia en el conjunto de España. Lo hemos difundido en diferentes charlas que hemos ofrecido en Donostia, en Alicante, en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Y con respecto a los centros cívicos, saben que ahora estamos inmersos en el procedimiento de equipación del Centro Cívico de Zabalgana, que abrirá sus puertas en unos meses. Con la apertura de estas instalaciones, queda completada la red de centros cívicos de la ciudad. En cuanto a la Administración Municipal, seguimos sumidos en el reto de adaptación de medios, de estructuras y tecnologías para cumplir los distintos requerimientos normativos y avanzar en la administración electrónica. Estamos renovando equipos. Estamos dando soporte y fomento a la participación y transparencia municipal. Estamos dando soporte a la lucha contra el fraude fiscal. Estamos modernizando los servicios administrativos para responder a las demandas ciudadanas. Estamos simplificando procesos. Por otra parte, en mantenimiento, además de mejorar nuestros edificios e instalaciones, seguimos priorizando alternativas para optimizar el consumo de energía. Esto nos ha llevado a obtener recientemente el certificado AENOR por la gestión energética de nuestros edificios, donde en los últimos años hemos reducido un 28% el consumo de energía térmica y un 40% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Actualmente, el 15% de la energía térmica consumida por los edificios municipales es de origen renovable. Con estos datos podemos decir que Vitoria está a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Compañeros y compañeras de corporación, todo lo que les he relatado aquí es parte del trabajo realizado por este Gobierno a lo largo del último curso político. Es parte de la labor realizada por mi grupo en las áreas de gestión desde que hace un año asumimos la responsabilidad de gobernar. Desde hace un año asumimos la responsabilidad de sumar en la gestión para facilitar el cambio de implicaciones para hacer posible ese giro de 180 grados que les citaba al principio de mi intervención.
Entonces, el Partido Socialista se mojó por escrito para dar estabilidad al Gobierno y a la ciudad y a los vitorianos y vitorianas. Y a día de hoy estamos orgullosos de que se vayan cumpliendo los objetivos marcados. Estamos orgullosos de haber garantizado los servicios públicos y los derechos sociales. Estamos muy orgullosos de haber demostrado que desde el pacto, desde el acuerdo, se puede hacer buenas prácticas al servicio de la ciudadanía. Nosotros hemos querido estar en los acuerdos porque se nos esperaba. Y otros se les esperaba, pero no están en los acuerdos. Y esto es lo que debemos cambiar. Entre todos debemos ser capaces de trabajar por el consenso, porque Vitoria es una magnífica ciudad, pero puede ser mejor con la ayuda y el trabajo de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor López de Unain. También ha estado en el tiempo previsto inicialmente, por debajo de los 20 minutos incluso. Ahora corresponde el turno al señor Hinojal, del Grupo Podemos, cuando quiera. Muchas gracias. Intentaré estar también en el tiempo. Egunon a todas y a todos, egunon señor alcalde. Hoy nos toca hablar con usted directamente, porque hoy esta corporación le somete a examen a usted y a su modelo de ciudad. Le adelantamos que no vamos a ser condescendientes, pero también le diremos que seremos constructivos. Es lo que Podemos lleva haciendo desde que llegó a este ayuntamiento y contribuyó a que usted se sentara en esa silla. Nunca hemos rehuido de nuestras obligaciones. Usted tiene la vara de mando porque no podíamos permitir que el Partido Popular la siguiera usando para golpear los instintos más bajos de la ciudadanía y rompiera la convivencia de esta ciudad. Creíamos que esa decisión era un mal menor y seguimos convencidos de ello. No fue un pacto de perdedores, como siguen diciendo esos que se pasaron de listos y estiraron la cuerda hasta romperla. Fue un pacto de responsabilidad. Desde entonces, sabemos que tenemos el deber de hacer todo lo posible para que nuestra voz, la de las personas que nos votaron, esté representada en las políticas que se sacan adelante. El problema es que usted y su gobierno, con el PSE de muleta y sin ideas propias, nos lo está poniendo realmente difícil. Francisco de Quevedo dijo una vez, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Usted habla. Cuando usted habla nos echamos a temblar, porque se ha convertido en el alcalde de las promesas. Promete muchas cosas, algunas que nos gustan y otras que nos echan para atrás. Las que no nos gustan no terminan de llegar. Aún estamos esperando a que ponga en venta Gurechocoa para activar el compromiso presupuestario que alcanzamos este año. Ese compromiso que hace dos semanas dijo que iba a cumplir. Y las que nos echan para atrás son las que cojean del pie derecho. Esas siguen adelante con el pie firme. Vamos a intentar hacer un repaso por departamentos porque queremos ponérselo muy fácil para contestar, porque mantenemos nuestro empeño de buscar espacios de encuentro. Empezaremos por urbanismo. Porque es la chistera de la que ha salido su último conejo, el Master Plan. Dice que quiere acordar este proyecto de rehabilitación, de revitalización del centro con el resto de grupos políticos. Si ese deseo nos incluye, si incluye a Podemos, le regalamos un consejo. Dele una vuelta de 180 grados. Usted quiere una milla de oro. Podemos quiere un centro para la gente, un centro que incentive el comercio local y su compromiso de identidad. No bajos de lujo para grandes inversores que desarrollarán sus negocios mientras les salga a cuenta. Ese modelo ya lo hemos sufrido durante los últimos años y por ese modelo el ensanche se muere. Acuérdese de los barrios también, acuérdese más y sobre todo mejor. Su master plan solo alimenta el desequilibrio. Necesitamos otro proyecto paralelo para la periferia. Los barrios nuevos continúan esperando equipamientos. ¿Hasta cuándo? Los barrios viejos llevan tantísimo tiempo abandonados, burdamente engañados, por promesas que no llegan, que si un día ven la luz institucional gritarán «milagro». Todo lo que este Gobierno ha propuesto para estos dos años de legislatura que fuera fuera del centro es un proyecto que ahora mismo pende de un delgado hilo. El Smart City, en Coronación. Han estado tan preocupados de vender titulares que se han olvidado de adaptar esa gran oportunidad a las necesidades del vecindario. Le pedimos que haga todo lo posible para evitar que sea un fiasco y esa fórmula pueda replicarse en el resto de Gasteiz. También le pedimos una gestión eficaz a las ayudas de rehabilitación de Ensanche 21. Su gobierno las anuncia de maravilla, pero la realidad es que llegan tarde y mal. Y eso es porque esta sociedad urbanística arrastra unos problemas internos muy graves, a los que tiene que meter mano de una vez por todas. Sinceramente, no tenemos ni idea a qué está esperando, qué es lo que teme tocar y por qué teme tocarlo. Si esta empresa municipal ha dejado de estar al servicio de Vitoria-Gasteiz, lo normal es que deje de existir. Disuélvala. Si este Gobierno quiere una Vitoria de primera y una de segunda, va por el mejor camino. Mire lo que está pasando con el soterramiento. Usted se alegra y no entendemos cómo. El proyecto de fomento, que es el único que existe, condena a la mitad de la ciudad a seguir soportando las vías del tren, justo la mitad de la ciudad que no vive en el centro.
Señor alcalde, usted se ha acordado de la Vitoria que va más allá de la calle Dato para crear conflictos donde no los había, o al menos eso es lo que parece. Le puedo hablar de Recaleor. Por ir a rebufo de las campañas electoralistas del Partido Popular, generó un problema que a día de hoy seguimos sin saber por qué existe. También le puedo hablar de Adurza y San Cristóbal, y así pasamos a la otra asignatura. A la otra asignatura estratégica, la de la movilidad sostenible. Todos los planes de movilidad que ha anunciado en estos dos años han venido impuestos desde Ajuria Enea. No responden a un estudio de necesidades porque ese estudio no se ha hecho. Usted pospone la llegada de un transporte público de alta capacidad a Zabalgana para implantar un BRT periférico porque desde Sabin Etxea quieren probar este sistema en la ciudad y ese trazado es el que más le sale a cuenta. Usted vende lo bueno, que será el tranvía al sur, mientras crece la oposición ciudadana, porque necesita una estación de carga para que el BRT periférico pueda funcionar. Vamos a tener un tranvía que va a cruzar el puente de las Trianas para salvar unas vías que se supone que dentro de unos pocos años desaparecerán. Es un sinsentido y usted lo sabe. Por favor, cumpla con el acuerdo del Pleno y elabore un estudio de necesidades de movilidad de la ciudad. Empecemos la casa por los cimientos. Debemos identificar prioridades y analizar las mejores soluciones. No queremos poner palos en las ruedas, créanos. Ojalá ese estudio hubiera estado efectuado cuando se acordó, porque a día de hoy ya sabríamos dónde actuar y cómo. Señor Urtaran, le tengo que decir que estamos perdiendo el tiempo, dinero y oportunidades. Y no solo movilidad. Me voy a referir ahora a FCC. Ha renunciado a la gestión directa para dejar Vitoria a merced de una multinacional que hace dos días decía que era incapaz de cumplir las obligaciones del contrato por 23 millones de euros. ¿Ahora tenemos que creerlos? Nosotros seguimos creyendo que no. Y más cuando, unas semanas después de anunciar un inminente acuerdo con sólidas bases, este sigue sin firmarse. Y lo que es peor, cinco personas siguen injustamente despedidas y cinco familias siguen viendo su futuro negro. Queremos que sea sincero y confiese a la ciudadanía. ¿Qué ha cambiado con esta empresa? ¿Qué es lo que ha negociado? ¿Y cómo nos va a afectar? Explíquele por qué es mejor mantener una relación con una sospechosa habitual que haber rescatado el servicio y ofrecer una mejor limpieza por menores costes, dignificando los puestos de trabajo. A veces sentimos que le falta valentía. Es como cuando el ayuntamiento proclama la necesidad de apostar por las energías renovables y a la vez permite que sus compañeros de partido perforen su vijana para extraer gas. ¿Quiere que nos creamos su compromiso medioambiental y de paso ejecute nuestra partida de la comercialización municipal de la energía, reduzca las emisiones, busque alternativas a las grandes empresas eléctricas y luche contra la pobreza energética? Ahí nos encontrará. También nos encontrará si su gobierno sigue trabajando por unas prestaciones municipales más justas. No le asusten las etiquetas ridículas que se inventa el Partido Popular para desacreditar los avances en políticas sociales, para criminalizar a las personas más necesitadas de esta ciudad, para desviar la atención de su principal delito, el del Partido Popular, que es tener muy poca vergüenza y muchísima corrupción. El PP vegeta donde solo hay pobreza. Le solicitamos que trate a todos los colectivos sociales que llegan donde la Administración no puede con el respeto que se merecen. No puede que cada año que se estrena esté en una situación límite, con los trabajadores dejando de cobrar para seguir prestando servicios a las personas más necesitadas de nuestra ciudad. Vamos a pensar que se trata de una mala planificación. Vamos a pensar ahora que ha decidido adelantar el debate de ordenanzas fiscales para adelantar el debate de presupuestos y ya no volvernos a encontrar jamás con estos dramas. También vamos a pensar que quiere resolver el conflicto con la plantilla municipal. Le pedimos que aparque esas faltas de respeto que, según dicen, tanto le crispan y negocie de verdad. El 23% de la plantilla ocupa puestos de programa, aunque en la práctica son de estructura. El 34% de la plantilla es interina. Y lo que es seguro es que el 100% de la plantilla quiere recuperar lo que en los últimos años se le ha robado. Ayer no le oímos decir absolutamente nada a este respecto. No oímos nada sobre la convocatoria de la OPE general, a pesar de que su gobierno aprobó en pleno una moción, nuestra moción, para llevarla a cabo lo antes posible. Esperemos que hoy se pronuncie, esperemos que hoy cumpla. Le pedimos también que zanje el debate con los problemas de seguridad ciudadana, que diga si hay suficientes agentes o no para Vitoria, si hay que incrementar el número más allá de lo que salga en la próxima OPE de policía local o si hay que reestructurar el modelo. Le pedimos una vez más policía de proximidad. También le reclamamos que solucione ya los problemas de la unidad de violencia de género. No vamos a alimentar alarmismos sociales para sacar rédito político. No somos de esos.
Pero la situación no es baladí. Hay demasiadas bajas en este departamento y necesitamos un diagnóstico que identifique las causas para establecer medidas correctoras. Las agresiones y abusos sexuales se han disparado en el primer cuatrimestre del año. Tome medidas ya y, sobre todo, no cierre la puerta a los representantes sindicales. Escúcheles. Tienen cosas que decirles. Le van a aportar. Sí, la gente se queja, dentro del ayuntamiento, pero también fuera. Y no es por capricho. La gente no se siente escuchada. La gente no nos cree. Por eso nos preocupa tanto la falta de respuesta hacia la participación ciudadana. Tenemos las herramientas, pero no encontramos en su gobierno la voluntad política necesaria. Los ausogunes y los elcargunes no terminan de funcionar y hay muchos gasteiztarras que no saben ni qué son. Todos los grupos municipales cedimos para sacar adelante el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, sobre 3 millones de euros del presupuesto anual. Ahora su gobierno lo recorta a la mitad. Confeccionamos un reglamento de consultas populares dejando muchos pelos en la gatera para que esta ciudad opinara sobre lo que le importa y ni siquiera le damos la oportunidad de votar ante cuestiones tan estratégicas como el tranvía o el soterramiento. Nos da muchísima vergüenza, señor Urtaran. El mayor avance de esta ciudad no lo da el ladrillo, lo da la gente empoderándose, levantándose del sillón y tomando parte de las decisiones municipales. Queremos hacer pedagogía para que Vitoria sea un referente en democracia directa. Queremos una sociedad crítica, formada. Por eso le pedimos también que trabaje mano a mano con la Diputación para tener el mejor plan estratégico y cultural posible. Es un error duplicar modelos y desarrollarlos en paralelo, mirándose desde lejos sin interactuar entre ellos. También le exigimos que haga efectivo el plan de igualdad. El papel lo soporta muy bien, pero por desgracia en la práctica se diluye como un azucarillo. La precariedad sigue teniendo rostro de mujer. Rostro de mujer cuando no de colectivos minoritarios o colectivos que son discriminados, solo porque no se ajustan a la norma general. Personas que nacieron fuera, que tienen otro color de piel, que profesan religiones distintas al catolicismo. Personas homosexuales, transexuales, bisexuales. Personas que respetan y a las que no se les respeta. Ni siquiera tuvo usted el detalle de colgar la bandera LGTBI de la fachada del ayuntamiento esta semana. Un gesto que no costaba nada y que podría haber llegado, y tanto que podría haber llegado a significar. Más cultura, más igualdad, más diversidad. No hablamos de pájaros y flores, hablamos de desarrollar un auténtico motor de cambio. Marie Curie dijo una vez, en la vida no hay nada que temer, solo hay que entender. ¿Por qué no lo intenta? Señor, perdón, dé el paso. A veces sentimos que le falta voluntad, la que le sobra cuando se trata de hablar de con quien tienen los bolsillos llenos. Señor Urtaran, qué rápido sucumbe a las presiones de la patronal e intenta bonificar a las grandes empresas para que lleven mejor, mucho mejor que cualquier familia, la presión fiscal. ¿Por qué las instituciones siempre tienen más deferencia con quienes más tienen? Su partido va a cofinanciar el soterramiento de muelle de carga del Corte Inglés, cuando es el problema del Corte Inglés de ruido y suciedad. Ellos lo han generado. Y mientras en Madrid se alía su partido con quienes siguen cargando a las espaldas de los pequeños autónomos con más impuestos. Explíquenos por qué. Usted no habría llegado a la alcaldía sin Podemos ni Iraba así. No suma solo con EH Bildu. Ahora no hace falta que se vista con lo que no es. No le pedimos que aprenda, pero sí que le pedimos que aprenda ya a combinarse con los colores de las nuevas fuerzas políticas. En el debate de ordenanzas fiscales le brinda una gran oportunidad. Yo no le voy a entregar un documento, ya lo haremos cuando sea el turno. Haremos aportaciones como siempre hacemos, pero sí que le vamos a adelantar cinco cosas que ya hemos hecho en otros debates. Apliquemos un IBI que marque el mínimo legal para las viviendas habituales. Gravemos las viviendas vacías con medidas de acompañamiento para no castigar indebidamente. Incrementemos el IAE para equipararlo con el resto de capitales vascas. Debatamos sobre la tasa de basuras y, sobre todo, debatamos cómo gestionamos las basuras. Y acordemos una nueva tabla de bonificaciones más realista para conseguir una verdadera fiscalidad progresiva. Usted se ha dado mucha prisa para adelantar los trámites para aprobar las ordenanzas fiscales. Díganos, hoy mismo nos puede decir si ve alguna de nuestras condiciones. Y, por favor, no vuelva a cometer el error de separar el debate de ingresos del debate de gastos. Usted mismo defendió... Usted mismo defendió que tenían que ir a la par cuando estaba en la oposición. Le voy a leer un fragmento de un artículo del 16 de noviembre de 2010 firmado por Gorka Urtaran en la página web del PNV Gasteiz. Y dice así,
Siempre he creído que el análisis de las políticas de ingresos y gastos en el Ayuntamiento debe realizarse de forma conjunta. Parece razonable que la secuencia del debate sea determinar, primero, qué actuaciones debe realizar la Administración Municipal para atender las prioridades de Vitoria-Gasteiz, en segundo lugar, qué coste económico tiene llevarlas a cabo y, en tercer lugar, cómo vamos a lograr financiación. Le pedimos que sea coherente, primero, porque esas son sus propias palabras, segundo, porque un alcalde del cambio, y se supone que usted quiere serlo, debería acordar primero qué servicios se merece la ciudad, segundo, buscar financiación, no ajustar la calidad de estos servicios a los recursos disponibles. Ahí nos encontrará, y también nos encontrará si rompe de una vez con todos los privilegios de los convenios. Queremos más concursos públicos o convocatorias de pública concurrencia. Queremos que los contratos no se pacten en los despachos, entre amigos. Hoy, que es día de grandes citas, hemos empezado con Francisco de Quevedo, hemos seguido con Marie Curie y vamos a terminar con Confucio. Gobernar significa rectificar. Está a tiempo. Ponga en marcha el compromiso presupuestario de este año. Es la última oportunidad que tiene de mostrar que puede cumplir con los diferentes, que es capaz de mirar por el conjunto de Vitoria-Gasteiz. Deje de ser el alcalde de las buenas y malas promesas. Escuche, sea valiente. Llévenos la contraria y demuestre a Vitoria-Gasteiz que no era un mal menor, como seguimos pensando en Podemos, sino que era la mejor alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. También ha estado respetando el tiempo indicado, ya que se lo he dicho a todos los compañeros, también se lo digo a usted. Para finalizar este primer turno, señor Fernández. Bai, mi esker eta egunon en guztioi. Bueno, la verdad es que mi grupo siempre ha querido hablar alto y claro y con claridad sobre los asuntos de este ayuntamiento y lo que corresponde a su función y a su gestión, señor Urtaran. Podíamos hablar de ese 13 de junio y bueno, pues enarbolando un poco las palabras del señor López de Muniain, cuando a algunos se les esperaba no aparecieron y cuando igual alguno no tenía previsto aparecer, pues tuvo que dar el paso. Las cosas como son. Si aquí ha habido un partido en el que los momentos clave ha estado a la altura, ha sido Irabazi ganar y ha sido las fuerzas que lo componen, los que han dicho como EQ o Berdeak. Ha estado prácticamente en todos los acuerdos que se han llegado en este ayuntamiento. Por eso, cuando decimos que, señor Urtaran, que nos gusta hablar alto y claro, también le decimos que su discurso en el día de ayer nos decepcionó y nos decepcionó profundamente. Y no solo porque no vemos ninguna idea nueva en su gobierno. Aquí se ha hablado de revender, se ha hablado de pérdida de ilusión, se ha hablado de muchos conceptos en los cuales nosotros compartimos. Compartimos porque un año más comprobamos cómo nos sigue explicando proyectos que no terminan de arrancar, que vienen del 2015. Tampoco vemos un proyecto con un rumbo claro para Vitoria-Gasteiz, ya que al final ayer mezclaba en un batiburrillo de asuntos que encima algunos se contradecían entre ellos, que después voy a explicar. En ese discurso que usted ayer lanzaba en esta cámara, dijo que Vitoria-Gasteiz avanzaba a velocidad de crucero, pero mucho nos tenemos desde Irabazi que lo que hace este ayuntamiento es navegar en círculos, una y otra vez, en círculo. Así nunca llegaremos a buen puerto, señor Taran. Usted ofrece voluntad de acordar y de pactar con los grupos políticos, pero eso no se demuestra en el día a día. Y el mayor ejemplo que tuvimos en este ayuntamiento fue la aprobación de este presupuesto municipal. Fue la imposición de este presupuesto municipal, que se lo dijimos. No era la vía. Taizu, confiantza galdean, momentu hartan, gatibu taldearen abesti bat jarri zenuen zure Facebooken. Moetzen alduzu. Euritan dantzan, ¿está? Eta abesti honek dionez, bizirik nau eta holan zetitzen naiz, topera nau, gaur, inork ez nau geldituko. Eta horrela ze sentitzen zinen, ezta? Alkaterik indartsuena, munduko alkaterik indartsuena. Baina, Urtaran jauna, hau ez da bidea. Hau ez da bidea akordioak lortzeko, baizik eta bakarrik egoteko. Eta oraintxe, ia-ia euritan dantzan, baina euritakorik gabe eta zu bakarrik zaude bidean. Eta hau da errealitatea momentu honetan. Pero usted dice que Vitoria va bien. Y mientras ayer replicaba a gobiernos anteriores que esta administración a nivel financiero dependía en demasía de la aportación, de las aportaciones de otras instituciones, aquí cuando antes hablaba de incongruencias, le cito una, usted vendía
los ingresos que se van a producir por los famosos canon de capitalidad. Unos canon de capitalidad que no tienen proyectos encima claros, como hemos comprobado en alguna comisión que hemos trasladado recientemente. No hay proyectos claros para invertir estas inversiones. Usted no está corrigiendo esta situación para avanzar hacia una economía más autosuficiente en este ayuntamiento. Y sigue recurriendo a otras administraciones, tal y como ocurría en gobiernos anteriores, que usted ayer achacaba, a pesar de que estos ingresos saben que son pan para hoy y hambre para mañana. También hablaba sobre una de las cuestiones que consideraba clave, que era la convivencia. Y en una ocasión usted dijo, comentó por redes sociales, en otro asunto, celebro el coraje de las personas que se rebelan contra el chantaje y la amenaza. ¿Pero acaso no es chantaje, no es amenaza dejar a un barrio sin luz? ¿No es más de sentido común, como se le ha pedido en este ayuntamiento y fuera de este ayuntamiento, realizar un informe vivienda a vivienda para conocer la situación? ¿Acaso usted y el Partido Nacionalista Vasco una y otra vez se fijan en Europa? ¿Por qué no se fijan en ciudades como Berlín, como Copenhague, como Friburgo, donde se ha trabajado en regular este tipo de espacios autogestionados y han sido para dar luz a estos espacios, para atraer también, ha mejorado la economía de estas ciudades porque va gente a visitar estos espacios? ¿O acaso usted prefiere un barrio, un herrecaleor gris y derruido, a vivo y en color? Pero usted dice que Vitoria va bien. Y respecto a la igualdad de género, usted dice que es una prioridad para este gobierno. Sin embargo, tanto el presupuesto como el personal, y se ha quedado mal demostrado, sigue siendo insuficiente. La Emakumeen Etxea es un proyecto que parece que nunca llega. Llevamos 2 años de retraso y todo parece que esta legislatura tampoco se va a materializar. No se ha cumplido el tercer plan de igualdad. Los proyectos están retrasados. Y además, tal y como han comentado desde Euskal Herria Bildu y desde Podemos, este ayuntamiento ha sido de los pocos que no ha tenido la iniciativa de colgar la bandera LGTB. Ha sido vergonzoso que tengamos que ser los grupos de la oposición los que lo hayamos tenido que colgar la bandera arcoiris. ¿Acaso tiene más derecho poner la bandera de los colores de un equipo deportivo que la de la defensa de los derechos humanos en este ayuntamiento? Usted destacaba el empleo de calidad y el empleo digno, pero también vemos contradicciones en sus líneas estratégicas. Por un lado, nos vende ese plan de apoyo a la industria local, que básicamente se basa en arreglar las calles de los polígonos industriales. Luego nos habla del potencial de la industria de la automoción, cuando usted sabe mejor que nadie que ese modelo no es perpetuo en esta ciudad. Si fueran buenos gestores y pensaran en medio o largo plazo, nos plantearíamos una transición ecológica de la economía que se desarrollase en los sectores verdes como base de nuestro modelo productivo. Eso que se está trabajando ya en esos países de Europa a los que habitualmente su partido hace referencia. Como también su partido últimamente hace referencia a esa revolución industrial 4.0 a la que usted también se refería. Pero hablaba de riqueza y hablaba de empleo. Lo primero, no podemos ponerlo en duda. Lo segundo, sí que lo ponemos en duda. Y lo digo por qué. Cito la frase. La revolución de la industria 4.0 destruirá empleo. Y dirá, y está aquí otra vez el radical hablando de estas cuestiones. Pero no es una frase mía. Es una frase del decano de la Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro. Le digo más. En el último foro de Davos se publicó un informe en el que en Europa hablaba de que con esta revolución 4.0 va a suponer la desaparición de 7 millones de puestos de trabajo. Es cierto, con la creación de otros 2 puestos de trabajo especializados. Se habla también, hay pocos informes, pero se habla de informes de que el 12% de los trabajadores del Estado podrían verse afectados por esta revolución. Y yo le pregunto, si es el modelo, si es el camino que quiere seguir, ¿cuál es su plan B? ¿Cuál es el plan para estas personas que se van a quedar en la calle? ¿O se pueden quedar en la calle? Mientras nosotros, Irabasi, abogamos, como la OIT, para hablar de esa transformación ecológica, hablar del empleo verde como una fuente de trabajo digno y estable, usted y ustedes escuchan a las grandes élites mundiales para el ahorro económico de las grandes empresas. Pero el empleo digno no solo hay que crearlo fuera de este ayuntamiento, también dentro del consistorio. Y si no llega a ser por la presión de los grupos de la oposición y sobre todo de la plantilla municipal, usted se hubiera convertido en el primer alcalde que no se reúne con el comité de empresa en un conflicto laboral. Y encima estamos en un ayuntamiento con casi el 40% de interinidad. Eso comentaba el señor Hinojal. ¿Para cuándo la OPE?
¿Es esto empleo digno, señor Urtaran? ¿Y qué opina sobre esa inestabilidad laboral que, por ejemplo, sufren las trabajadoras, especialmente del Servicio de Limpieza Municipal, año tras año? Pero usted dice que Vitoria va bien. Por otro lado, el Ayuntamiento continúa priorizando la parte económica a la hora de adjudicar contratos, lo que sigue provocando bajas temerarias y la precarización del empleo. Y entre esos contratos está el culebrón del contrato de limpieza, que se produjo antes de la llegada de los grupos de las nuevas fuerzas del cambio. Observamos cómo el Gobierno no tiene intención de defender los servicios públicos. Se niega a recuperar la gestión directa. Usted se ha plegado a los intereses de la empresa. Usted en su momento dijo que se iba a dejar la piel en este conflicto. Pero ahora la verdad, no se ha dejado la piel, no ha sido valiente. Y lo que es peor, se va a dejar dinero. Este ayuntamiento va a dejar dinero, que van a ir a las cajas fuertes del cártel de las basuras. Y además, hablando también de contratos y cambiando de departamento, tenemos otros ejemplos de malos contratos, como la gestión de la contratación del dispositivo de atención invernal, que trabaja con las personas más excluidas, las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que por ahorrarse 4 pesetas, al final encareció el contrato con 3 contratos diferentes, que privatizó el servicio y, lo que es peor, que supuso un retroceso en los derechos laborales porque 2 trabajadoras no fueron subrogadas y su Gobierno miró hacia otro lado. Y encima recuerde que estamos hablando de un servicio muy delicado a la atención de las personas más vulnerables. Ayer hablaba de esa reforma de la TERPE también. Tanto la plantilla, las trabajadoras que trabajan, como la plataforma en defensa de los derechos sociales no entienden, y desde Iraba si no entendemos, cómo en una obra que servirá o que tiene que servir para dotarle de accesibilidad a este edificio, el baño de mujeres continuará siendo inaccesible. Y es discriminatorio por partida doble, por ser mujer y por tener algún tipo de discapacidad. ¿Y qué me dice del desahucio que se produjo en septiembre en nuestra ciudad? A lo que Alocabide dejó en la calle a una mujer con sus 2 menores. Y algunos de los representantes que estamos aquí, en este ayuntamiento, estuvimos allí para intentar impedirlo, mientras usted estaba observándolo desde su despacho. En resumen, ayer habló de todo menos de las personas más vulnerables, cuando en este ayuntamiento, desde la época del alcalde Cuerda, ha sido un referente en esta materia. Está la ciudad solidaria que defendía en investidura, pero usted dice que Vitoria va bien. Ahora hablemos de algo que nos identifica y usted lo sabe, hablemos de políticas verdes. En su discurso de ayer escuchamos mucho sobre el marketing verde, pero pocas medidas efectivas de políticas de sostenibilidad. A ningún alcalde se le ve olvidar, y se ha dicho aquí, que Vitoria-Gasteiz siempre ha estado a la vanguardia europea en políticas verdes. Y ese es el camino que debemos seguir, señor Urtaran. Muchos son los programas que se han puesto en marcha a lo largo de las últimas décadas que nos permiten hoy estar donde estamos, pero no podemos ni debemos vivir de las rentas. Ese espíritu de ir siempre un paso adelante que el resto debe permanecer y tenemos que apostar por nuevos programas que nos ayuden a alcanzar el objetivo de tener una ciudad más amigable, más saludable y más sostenible. Por eso le insistimos en que Vitoria-Gasteiz debe ser una green capital, pero de verdad, y no un mero marketing verde. Tenemos un largo camino por recorrer en materia de la producción de energía renovable y la lucha contra el cambio climático, que es la gran asignatura pendiente, no solo de este ayuntamiento, de esta ciudad, sino a nivel mundial. Tenemos un diagnóstico energético municipal que habla muy claro. Este ayuntamiento gasta 18 millones de euros, repito, 18 millones de euros al año en electricidad. Una cantidad que no os podemos permitir ni a nivel económico ni a nivel ecológico. Sin embargo, ayer no hizo ninguna referencia a esta cuestión. Y esto nos preocupa, porque este tema debe ser un eje prioritario para cumplir el Acuerdo de París, al que usted ayer hacía referencia, en materia de lucha contra el cambio climático. Y otro tema prioritario es prevenir y reducir los residuos. Usted, en ese Acuerdo de París, o cuando hablaba de la ciudad en el 2030, hablaba de políticas de cambio climático, de políticas verdes, pero es que la tasa de reciclaje sigue estancada, está estancada. Y ya sabemos que para el 2020 no llegamos a los objetivos que marca la Unión Europea del 50% del reciclaje. Estamos lejos de cumplirlo y, por desgracia, tampoco hay medidas. No hay medidas claras. Usted sabe que el cierre del Anillo Verde por el Sur, la recuperación de las laveras de la Sarte y el Parque Fluvial de los Ríos Batán y Zapardiel, así como el Plan de Prevención de Inundaciones del Río Zadorra, son proyectos prioritarios para nuestro grupo. Tampoco lo vimos nada al respecto. Tampoco lo vimos de los Montes de Vitoria. Usted sigue actuando como el avestruz,
con la cabeza escondida en el agujero cuando tenemos la orden de ordenar la zona por valores naturales y por sus amenazas. Y es un mandato que tenemos que cumplir. Y llegamos al nudo gordiano, el tema de la movilidad. Usted sigue sin cumplir con el consenso de realizar un análisis de la situación del transporte colectivo en la ciudad. Es decir, un mapa global de la ciudad para saber sus necesidades. Esto nos permitiría conocer y ver la movilidad en su conjunto. Y no como hasta ahora, que vamos a salto de mata, o mejor dicho, a salto de titular, como el de ayer. Nos habla de la extensión del tranvía hacia el sur, cuando todavía no conocemos el famoso estudio del Arabatran, que era otra de las alternativas para esa conexión este-oeste. Pero ustedes siguen empeñados en extender el tranvía a toda costa, aunque le cueste la convivencia con vecinos y vecinas de esta ciudad, como ocurre en el sur, en los barrios de Adurza y de Zabalgana. Recuperemos ese pacto ciudadano por la movilidad sostenible. Ya se lo ha dicho Bicicletorac, se lo han dicho organizaciones ecologistas. ¿A qué espera para replantear esta situación? ¿A qué espera para hablar con el Gobierno vasco para paralizar y repensar esta situación de ampliación del tranvía al sur? Y finalmente, en cuanto a las políticas verdes, habla de pasada de la estrategia agroalimentaria local, pero no vemos un compromiso firme a nivel político. El objetivo es claro, los alimentos que consumimos deben ser producidos en su mayor parte en nuestra tierra, con criterios ecológicos. Y aún así, usted dice que Vitoria va bien. Respecto al master plan, o como lo hemos bautizado desde Irabasi, el humo plan, ya le hemos dicho que carece de alma. El plan no se dirige a solucionar realmente los problemas que tiene el centro, ni a revitalizar los problemas que tiene el centro, sino simplemente a presentar un catálogo inmobiliario. La rehabilitación urbana y social del centro no se hará con meras reformas urbanísticas. Si no vamos a la raíz del problema, no vamos a solucionar nada. Y la raíz del problema es que venga gente, especialmente gente joven, al centro y potenciar el comercio local. Por eso es fundamental, y eso le proponemos, un plan de vivienda social enfocada a la gente joven para el centro y un plan de comercio local y tradicional que dará vida a esta zona tan deteriorada de nuestra ciudad. Y otro proyecto que decimos que está navegando en círculos y se ha hecho referencia aquí es el plan estratégico de la cultura. 2 años después, este plan sigue dando vueltas y parece que nunca ha terminado de aprobarse, a pesar de los cantos de sirena que se oyen. Esperemos que ya en el próximo debate sobre el estado de la ciudad nos sigamos con este tema en círculo dando vueltas. Y si hablamos de participación ciudadana, solo podemos decir una palabra, decepción. Pasamos de apostar de que haya un consenso en la participación ciudadana a una decepción absoluta. Decía la señora Larrión que se ha bajado, no, se ha recortado un 50% en los presupuestos participativos. Un 50%. Ustedes no cumplen la palabra con la ciudadanía. Y lo que es peor también, las consultas ciudadanas, que era otro de los ejes para la democracia directa, hemos visto y ya le advertíamos que el número elevado de firmas necesario para formular estas preguntas iban a hacer que este documento fuera inútil. Sobre la defensa de los derechos de los animales, reconocemos que se han dado pasos, como la supresión de la carrera de burros o la ausencia de corrida de toros. Pero animamos a seguir por el camino de ciudad libre de maltrato animal, la desaparición de espectáculos con animales como las vaquillas, que realmente pintan poco en las fiestas de nuestra ciudad. Debemos avanzar a esa ciudad libre de maltrato animal. Pero usted dice que Vitoria va bien. El año pasado, desde Irabasi, le ofrecimos 5 grandes pactos para construir una Vitoria Stays más tolerante, más social y más sostenible. Un año después, seguimos viendo cómo sigue apostando por un modelo agotado, un modelo que perjudica a las personas, un modelo explotador de los recursos naturales y un modelo insostenible. Zoritxarrez, zure proiektu propioak aurrera txera, nahiago duzu. Adostasun politikoa lortzea baino. Lehen esan dudanez, oraintxe bakarrik zaude bidean. Horregatik, gaur, eskatzen dizugu, adostasun politikoa berreskuratzeko. Gasteizek aurrera egin dezan. Horrela, Gasteiz nahiko ondo joango da. Además, señor Urtaran, últimamente se dedica más tiempo a mirar, literalmente, a su derecha y a su izquierda, precisamente a esas personas, esos grupos, que lo único que quieren es, dentro de 2 años, ocupar ese asiento. Desde Irabasi Ganar hemos estado, estamos y estaremos en todos los acuerdos que busquen mejorar la vida de las personas. Así lo hemos demostrado en estos 2 años de legislatura. Pero nuestro objetivo, no se olvide, sigue siendo
el cambio, pero el cambio en mayúsculas. Dejar el síndrome de la inauguración, apostar por nichos de empleo digno, que den solución al mal trago que se está viviendo muchas personas en nuestra ciudad, en avanzar en los servicios sociales, en políticas feministas, en dignificar la pobreza, en hacer políticas verdes reales, en hacer de la participación ciudadana una bandera en esta institución. Podemos hablar de cambios en mayúsculas, esos cambios reales, señor Taran. Pero estos cambios, continuamente en este ayuntamiento, van, como dice la canción del verano, despacito. Le quedan 2 años, así que póngase las pilas. Volvemos a poner a las personas en el centro de la política. Dejemos de un lado los proyectos partidistas. Es hora de alcanzar acuerdos, señor Taran. Es hora de avanzar. Es hora de hacer de Vitoria-Gasteiz que esta ciudad sea un referente verde, sea una green capital de verdad. Entonces, realmente, Vitoria irá bien. Miasker. Miasker, Zuri, Fernández Jauna. Vamos a dar comienzo, si les parece, a tratar de dar respuesta a todas las cuestiones que han ido planteando los portavoces y las portavoces de todos los grupos de la corporación, excepto la de mi grupo político, por cuanto que hoy estoy también aquí para poder dar respuesta a las mismas. Yo lo que quiero empezar es con una reflexión. A la derecha nos dicen que estamos en manos de la izquierda. Los de la izquierda nos dicen que estamos en manos de la derecha. Pues será que ni una cosa ni otra. Que ni una cosa ni otra. Que nosotros seguimos por el carril central. Ni a la derecha ni a la izquierda. Por el carril central. Y mirando a la Plaza, a la Plaza Nueva, mirando a Vitoria. Ni al PP ni a Bildu. A Vitoria. Y creo que esto es algo que entre ustedes lo han dejado claro. La señora Comerón decía que estábamos en manos de la izquierda más radical y los grupos del cambio dicen que estamos en manos del Partido Popular. Pues creo que entre ustedes se han respondido también a estas afirmaciones. Esa es la primera reflexión que les quiero lanzar. El gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no mira ni a la derecha ni a la izquierda. Mira a Vitoria-Gasteiz y mira especialmente a las personas que aquí vivimos. A todas las personas que vivimos en Vitoria, sin excepción, sin excepción. Han salido diferentes asuntos, algunos iré respondiendo a todos por cuanto que son compartidos y otros más específicos de cada grupo. Voy a empezar por la señora Comerón. Yo, en primer lugar, claro, dan por hecho ciertas afirmaciones que están en su imaginario, que son más bien subjetivas y por las que no puedo debatir. Si usted piensa que está paralizada la ciudad, yo lo que le puedo responder es el que está paralizado es su discurso. Su discurso es el que está paralizado, señora Comerón. Llevan diciendo lo mismo desde el 13 de junio del 2015. Su discurso es el que está paralizado. Luego elevan a verdad ciertas afirmaciones que no son ciertas. Y a veces, fíjese, señora Comerón, unos pequeños detalles, anécdotas sirven para demostrar que las cosas son así. Ustedes, en varias ocasiones públicamente, son pequeñas anécdotas, pero que reflejan muy bien su forma de actuar. Han comentado pues, que yo he desayunado en el Recaleor, cosa absolutamente falsa. Pero ustedes la repiten. Yo les digo, oye, que yo no he estado nunca. Pues, ustedes la repiten. Ayer la señora Domaica, usted no salió a hacer la valoración, salió la señora Domaica a hacer la valoración de su grupo, pues dijo que todavía no me había reunido con la plataforma No al Tranvía. Pues esto es una cosa falsa. Que sí me he reunido con ellos, pero son cuestiones que ustedes no contrastan. Y las dan por hecho como si aquí nadie pudiera comprobar que eso no es así. Dicen que soy una persona que no salgo del despacho y he salido y he tenido más citas en 2 años que el señor Maroto en 4. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes seguirán con la matraca, pero es que los datos son diferentes. Los datos son diferentes. Y por lo tanto, pues bueno, pueden seguir diciendo que Vitoria está parada, pueden seguir diciendo que he desayunado en el Recaleor, pueden seguir diciendo que no me reúno con las asociaciones ni con la plataforma del tranvía, no, pueden seguir diciendo que no salgo del despacho, pero eso es falso. Y yo creo que ya aquí tenemos que dejar ese debate. Yo lo que sí le traslado, señora Comerón, es una reflexión en base a un dicho. Hechos son amores y no buenas intenciones. Demuestre con hechos que ha venido a aportar a la política. Demuestre con hechos. Todavía no lo ha hecho. Demuestre con hechos que ha venido a aportar a la política
y a acordar y a pactar. Yo, sinceramente, también hacen unas afirmaciones más interesadas, pues que efectivamente que preferimos una foto con la izquierda radical que con el Partido Popular. No sé de dónde se saca eso. No sé de dónde se saca eso. Yo le he ofrecido y le he tendido la mano en numerosas ocasiones. Y le voy a decir también otra pequeña anécdota que además refleja muy bien cómo funcionamos en política. Usted hoy me ha trasladado la información sobre el edificio de Cuchabán y cómo llevan desde el año 15 pidiéndome que pongamos en marcha ese proyecto. Yo llevo 4 meses con su compañero que está a su derecha intentando cerrar el acuerdo para poner en marcha ese convenio. Y todavía estamos esperando a que me diga que sí. Más de 4 meses. Y me he quedado corto, ¿eh? Y me he quedado corto. Por lo tanto, yo creo que también esto refleja hasta qué punto no vale todo en política. No vale todo en política. No me puede decir usted públicamente que llevan exigiéndome desde el año 2015 que reactive, entre otros casos, el edificio de Cuchabán, cuando sabe que llevamos meses desde el gobierno intentando cerrar un acuerdo con ustedes. Es que creo que son pequeñas anécdotas, pequeños ejemplos que demuestran la forma de hacer política de su grupo. Pero yo de verdad hoy no quiero entrar en la crítica. Creo que usted ha planteado hoy una forma de hacer política, por lo menos en la teoría y en las palabras, que puede ser positiva para la ciudad. Que puede ser positiva. Usted ha planteado llegar a acuerdos. Y yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos. Como llevo dispuesto desde el principio de la legislatura. Llegar a acuerdos con todos los grupos sin excepción. Usted ha hablado del proyecto Masterplan, que lo ven bien y me alegro. Porque ahí vamos a llegar a importantes acuerdos. Estoy convencido. El centro de Vitoria necesita una reforma, una revisión, una reestructuración, una nueva forma de actuar. Necesita adaptarlo a lo que nos llega, a lo que nos viene. Necesita estar preparado. Hablaba de la movilidad. No me queda muy claro si usted defiende el tranvía a Salburúa y a Sabalgana, como estamos planteando, no, pero creo que también puede ser un aspecto donde nos podemos poner de acuerdo. Hablaba de soterramiento, punto de acuerdo. Yo me alegro. Y me alegro el paso que ha dado el Partido Popular. Recuerden que el anterior gobierno del Partido Popular lo que defendía era la entrada de alta velocidad en superficie con un pequeño cambio la estación de tren instalando unas marquesinas. Y hoy estamos hablando de otro proyecto, mucho más ambicioso, mejor para la ciudad. Creo que eso también usted lo tiene que reconocer. Cuando planteamos el soterramiento de la alta velocidad y el soterramiento del corredor ferroviario en Vitoria, este proyecto que ahora está en marcha, usted dijo que era inviable y hoy dice que es bueno. Pues yo me quedo con eso, con que es bueno. Y por lo tanto, sigamos trabajando. También ha hablado de la plataforma de Jundiz, me parece que es un proyecto estratégico para el futuro de Vitoria-Gasteiz, porque es una de las señas de identidad, se lo decía yo ayer, Vitoria-Gasteiz está en el cruce de caminos, en el corredor atlántico, que une la península con el norte de Europa, también en ese corredor este-oeste peninsular. Vitoria siempre ha sido un cruce de caminos y, por tanto, la logística tiene un peso importante que no debemos desperdiciar. Y la plataforma logística de Jundiz, aprovechando la alta velocidad y el transporte ferroviario, que, por cierto, es mucho más sostenible que cualquier otro transporte, pues creo que es una enorme oportunidad para el futuro de Vitoria-Gasteiz. Hablaba de las ordenanzas fiscales que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Hablaremos de eso también, de la situación económica. Yo leeré con interés su documento. Ahora, si lo que se plantea es, como siempre que se está en la oposición, que hay que bajar los impuestos, que hay que bajar las tasas, que hay que bajar los precios públicos, que ya estamos en una situación mejor. Siempre que ustedes están en la oposición, siempre dicen lo mismo. Hay que bajar los impuestos. Luego llegan al gobierno y dicen, si no es por el anterior gobierno, es por la situación económica, lo suben. Entonces, con respecto a las ordenanzas fiscales y sobre todo a la política económica de este ayuntamiento, tenemos que tener muy claras las observaciones que nos hace el interventor general. Cualquier política fiscal que firmemos en este ayuntamiento tenemos que tener muy claro y muy presente en cualquier política las observaciones que lleva realizando el interventor general desde hace años. Que tenemos un problema de ahorro neto, que los ingresos corrientes no cubren los gastos corrientes, que tenemos muy poca capacidad inversora, que tenemos muy poca capacidad de reacción ante situaciones no previstas. Si lo que ustedes están planteando es
tender la mano a un acuerdo en el que todavía estrangulamos más la situación económica del ayuntamiento, estrangulamos todavía más la posibilidad de ahorro neto y estrangulamos todavía más la capacidad inversora, eso es no es un acuerdo por Vitoria. Eso es un acuerdo, en fin, trampa, digamos, para que no podamos llegar a nada. Entonces, yo leeré, no digo que haya sido esa su propuesta, ojo, yo leeré y con mucha atención su planteamiento y desde luego que dispuesto a negociar y dispuesto a acordar. Yo creo que hoy, señora Comerón, puede iniciarse una nueva etapa de relación en materia de master plan, en materia de movilidad, en materia de soterramiento, en materia de plataforma multimodal de Jundiz. Hay proyectos en los que creo que podemos compartir espacio y esa es mi disposición. No es nueva, la conoce desde hace tiempo. Cada vez que me reúno con usted, no son muchas las veces, no son muchas, menos de las que a mí me gustaría, pero tampoco le voy a forzar. Y desde luego que lo que, entiéndame la expresión, lo que yo me gustaría es tener más comunicación para evidentemente poder sacar adelante aquellos asuntos en los que podamos estar de acuerdo. Seguiremos hablando de más temas. Claro, señora Larrión, hoy pues usted también ha hecho un discurso muy parecido al Partido Popular, pero en el otro lado, ¿no? Hay un tema que sí que me gustaría explicar cuando habla revente los proyectos. Pues hombre, yo creo que usted está haciendo una interpretación poco sesgada de lo que es el balance del debate del Estado de la Ciudad. Yo en octubre del 2015, cuando empezamos la legislatura, lo que hice es trasladarles un plan de legislatura, 2015-2019. Y aprovecho el debate del Estado de la Ciudad para ir dando respuesta a aquellos proyectos y a aquellas cuestiones a los que nos hemos ido comprometiendo. En una le voy a dar la razón, porque la tiene, es en el plan de convivencia y diversidad. No se están cumpliendo los plazos. Y hay un tema especialmente difícil, que es el de las víctimas, los derechos humanos, que es difícil de poner de acuerdo a todo el grupo motor. Y, de hecho, el objetivo era haber podido aprobar en el mes de junio, tal y como nos habíamos comprometido, el plan de convivencia y diversidad. Pero en estos momentos, ese punto de convivencia, ese punto de víctimas, ese punto de derechos humanos, es un punto que muy sensible, que lleva muchos años siendo muy conflictivo en nuestro país, que es muy complejo y que de momento impide que podamos llegar a acuerdos amplios, desde la doble perspectiva de este fenómeno. Por lo tanto, este es el problema y le doy la razón. No hemos cumplido el plazo, no porque nosotros no tengamos ya el plan hecho, no porque no haya acciones del propio plan que estén en marcha, porque hay muchas acciones del propio plan que están en marcha, pero no lo hemos podido presentar en su totalidad porque todavía no hay un consenso, como a mí me gustaría, sobre la materia que le acabo de relatar. Y yo puedo tirar para adelante, puedo decir, bueno, pues yo lo apruebo, ya está aprobado, yo ya he cumplido el plazo un poco tarde, también es cierto, pero ¿qué consigo? Porque yo prefiero que ustedes me sigan recriminando que no estoy cumpliendo los plazos y al final poder llegar a un acuerdo donde todas las partes puedan llegar a un mínimo común denominador. En otros asuntos, hablaban de Recaleor, creo que lo han dicho todos. El Recaleor es un problema que usted ha generado. No es un problema que yo haya generado. Primero, es una ocupación que viene de la legislatura pasada. Por mucho que algunos digan que ahora es la ciudad ocupa, ¿no? Esto viene de la legislatura pasada. De hecho, ya en febrero del 2015 hubo al menos 20 viviendas ocupadas, a las que el anterior gobierno pues, tampoco puso mucho empeño por desalojar. Pero es que además, nosotros lo que hemos planteado, lo planteó el grupo antes. Supongo que la señora López de Averasturi y también la señora Aristi se acordarán de un señor que era asesor, que tenía bigote y tenía mucho poder. Pues ese señor, en un consejo de 2021, viene a decir, lo lógico habría sido hablar con la gente que está en el Recaleor y ver dónde pueden desarrollar su proyecto.
en Errekaleor o en otra parte. Eso lo dicen ustedes hace dos años. En Errekaleor o en otra parte. ¿Sí? Dicen, lo lógico es ver, habría sido hablar con ellos. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Ir a hablar con ellos. Yo personalmente fui en octubre del 2015 a hablar con ellos. Yo personalmente les trasladé, aquí no se puede vivir. Hay una situación de inseguridad. Hay una situación de inseguridad. Y por lo tanto, tenéis que buscar una alternativa. Eso sí, cumpliendo unas mínimas reglas de juego. No se puede estar en una vivienda sin pagar un alquiler, sin pagar la luz que se consume, sin pagar el agua que se consume, sin pagar la gestión de los residuos que se generan. No se puede estar en Vitoria-Gasteiz aprovechándose del sistema sin cumplir las obligaciones que el resto de ciudadanos sí cumplimos. Y sobre todo, cualquier proyecto que se desarrolle en Vitoria-Gasteiz tiene que tener un mínimo de seguridad para las personas. Y en Errekaleor no se cumple. Entonces, ahora ustedes parece ser que no están de acuerdo con lo que hemos propuesto cuando precisamente, fíjese, ayer repasando incluso las actas, eran cuestiones que ustedes también estaban planteando antes. ¿Por qué antes sí valía y ahora no? ¿Por qué antes sí valía y ahora no? No, no. O en otra parte. En otra parte, claro, ustedes, claro, cada uno puede ver el asunto como quiera, pero de todas formas, si vamos con ese grado de flexibilidad a los acuerdos, no me extraña que hoy haya hecho el discurso que ha hecho. Con respecto a los trabajadores, que también es alguna cuestión que han planteado todos ustedes. Mi gobierno se reúne con el comité de empresa. 20 reuniones desde el inicio de la legislatura. 20 reuniones. Y hemos llegado a acuerdos importantes, el último en octubre del 2016. Acuerdos importantes con el comité de empresa. Ahora plantean que yo soy el que me tengo que sumar a las negociaciones. Yo les respondí, oye, no descarto sumarme a las negociaciones, pero evidentemente no creo que ahora mi aportación vaya a cambiar la situación, por cuanto que lo que están pidiendo son cuestiones que no observan la legalidad, que son ilegales. Y por lo tanto, es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo. El problema no es que yo no me haya reunido con ellos, que nos hemos reunido 20 veces. El problema es que lo que está planteando el comité de empresa son cuestiones que en estos momentos son ilegales. Eso no es falta de diálogo. Eso no es intransigencia. Eso es plantear los asuntos y hacer frente a ellos. Hablaban también de FCC y la limpieza. Yo, señora Comerón, sirve para todos, porque también le he respondido a la señora Larrión. Con el tema de la limpieza, mire, ahora en estos momentos se limpia Vitoria más que nunca. Más que nunca. Se limpia más que nunca. Iniciamos, es cierto, al principio de la legislatura con unos incumplimientos más o menos importantes en cuanto a los servicios que se tenían que prestar, que por cierto se descontaron, y por otro lado, ahora en estos momentos prácticamente el 100% de los servicios que están recogidos en el contrato se cumplen. Por lo tanto, Vitoria se limpia más que nunca. Luego, la cuestión de si está más limpia o menos limpia depende del grado de suciedad que generemos los ciudadanos y depende un poco de la percepción. Pero lo que en estos momentos le puedo asegurar es que los servicios de limpieza se prestan prácticamente al 100% de como se habían previsto. Y luego, desde luego, lo que también les tengo que trasladar es, sí, claro, usted demuestra fortaleza con los débiles y debilidad con los fuertes. Oiga, pues no será en este caso. Precisamente está poniendo usted un ejemplo que, claro, si hubiese sido así, el acuerdo ya habría estado firmado. Si hubiese sido así, nos habríamos ahorrado una amenaza de huelga de limpieza, nos habríamos ahorrado los despidos, nos habríamos ahorrado un montón de situaciones muy desagradables para nosotros. Y vaya por delante, señor Fernández, que el primer objetivo de este gobierno es la readmisión de las 5 personas despedidas. Y ese es el requisito, no es un requisito, es un prerequisito para llegar a un acuerdo, la readmisión de las 5 personas despedidas. Pero
lo que estamos haciendo precisamente, y si por eso no llega todavía el acuerdo, es porque estamos defendiendo el interés general. Porque habría sido muy fácil, miren, aceptamos la interpretación de la empresa, señor Hinojal, aceptamos la interpretación de la empresa, damos por bueno la revisión de precios conforme a los criterios que ellos marcan y conforme a la interpretación que ellos hacen del contrato, y asunto arreglado. Y aquí, paz y después gloria. Pero eso es precisamente lo que yo no quiero hacer. Porque yo dije desde el principio que iba a ser muy escrupuloso en el cumplimiento del contrato y muy exigente con la empresa. Y yo entiendo que la interpretación que hace la empresa para actualizar los precios del servicio no es la interpretación que tenemos que hacer nosotros y que hacemos nosotros y que es la que viene recogida en el espíritu del contrato. Y aquí está el problema. Si hubiese sido débil, como dice la señora Larrión, el acuerdo ya habría estado firmado. Habríamos aceptado la interpretación de la empresa. La revisión de los precios se hace conforme a ese criterio aparentemente recogido en el contrato, cosa que yo no comparto, y asunto arreglado. Pero es que no estamos así. Otros funcionaron así, ¿eh? Otros funcionaron así. Hoy no se funciona así. Y por lo tanto, estamos en esta situación. Yo espero que en breve podamos ya anunciar el acuerdo, que a mí un acuerdo me parece muy positivo. Si ese acuerdo permite la readmisión de las personas despedidas, permite hacer una interpretación en forma de un órgano independiente y absoluta, bueno, solvencia como es la COJUA, y permite que resolvamos este asunto, ¿dónde está la debilidad? ¿Dónde está la debilidad? Débil es el que en el momento que ve una amenaza de huelga afloja y adapta o acepta los postulados de la empresa. Pero eso no ha hecho este gobierno. Por mucho que a alguno igual le pese. Con respecto a los presupuestos participativos, que son otras cuestiones que ustedes han ido planteando, es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que se desarrolla una política de participación ciudadana como la que hemos desarrollado. Entre todos, entre todos. Se ha aprobado un plan municipal de participación ciudadana. Se han aprobado unos nuevos órganos de participación, los elcargunes y los auzogunes. Se ha aprobado, no solo presentado, se ha aprobado, presentado fue uno de los compromisos del año pasado, y hasta aprobado un reglamento de consultas ciudadanas. Tenemos un turno popular en los plenos que no está vinculado a ninguna moción presentada por los grupos políticos. Hemos puesto en marcha el programa de presupuestos participativos. Por primera vez se recogen no solo las aportaciones de los colectivos, sino también de las personas a título individual. Y era una prueba piloto, la del año pasado. ¿Qué hemos visto? Que se han aceptado propuestas realizadas por los ciudadanos y seleccionadas por los ciudadanos, cosa inédita en este ayuntamiento, Hemos incorporado 15 proyectos en el presupuesto. Y observamos que la mayoría de los presupuestos de los proyectos tienen que ver con espacio público, para trabajo también del señor Prusilla y su equipo. ¿Qué ocurre? Que la naturaleza de los propios proyectos al final concluye que no puedes abordar todos en un único año. Y si yo sigo diciendo vamos a mantener el mismo ritmo, va a llegar el 2019 y usted lo que me va a decir es que tiene los 15 proyectos del 16, más los 15 proyectos del 17, más los 15 proyectos del 18, tiene un porcentaje importante sin terminar o sin empezar. Y eso es generar falsas expectativas y frustración en la ciudadanía. Por lo tanto, yo prefiero que, viendo lo que ha ocurrido con el primer presupuesto participativo que hemos puesto en marcha, que esto a veces es ensayo-error, señor Cerezuela, esto a veces es pones en marcha el proyecto, ves cómo funciona, ves qué fallos tiene y tratas de corregirlo. Y es lo que ha ocurrido. Hemos puesto en marcha el proyecto, hemos visto que el proyecto en un solo año no se ejecuta, que si seguimos a este ritmo de propuestas y de promesas, nos presentamos en el 19 con una batería de proyectos sin ejecutar y que eso va a generar frustración en el ciudadano. ¿Para qué voy a presentar yo mi proyecto? ¿Para qué voy a votar un proyecto si todavía tienen en el cajón el que presenté el año pasado? Eso es lo que yo no quiero. Es cierto, también se puede hacer otra lectura y no le voy a decir que no. Oiga, usted había planteado 3 millones y ahora en un año y ahora plantea 3 millones en dos. Pero no es menos cierto que es una cuestión de, sobre todo, darle credibilidad al sistema, credibilidad al proceso. Y que la gente que presenta proyectos sepa que en este ayuntamiento, cuando se aceptan, se hacen. Y esta es la razón principal. Yo entiendo que ustedes están en la oposición y que tienen que criticar al gobierno. Lo entiendo. Pero también entiendan esta parte que les estoy trasladando. Con respecto al debate de ordenanzas fiscales,
Con respecto al debate de ordenanzas fiscales, lo decía el señor Hinojal, que por cierto, también se lo quiero decir. Luego haré alguna mención también al señor López de Unay. Usted ha vuelto a hacer hoy un discurso constructivo. Ha sido crítico, ha sido duro en algunos momentos, pero ha sido creíble, fíjese. Yo, al margen de las discrepancias que tenemos políticas y al margen de que muchas veces no coincidimos, creo que usted ha mostrado voluntad de llegar a acuerdos y de poder avanzar en esta ciudad. Y ayer no lo hice, pero hoy lo hago. Quiero también poner en valor el esfuerzo que hicieron tanto ustedes como el señor Fernández por el grupo de Irabasi para que tuviéramos presupuestos en Vitoria. Cosa que otros no hicieron. Algunos, evidentemente, por la trayectoria, era difícil que hicieran ese giro, al menos en ese momento. Y en otro caso, también resultó bastante difícil de entender su giro al no. En todo caso, ustedes no lo hicieron. Y eso lo quiero poner en valor, porque ustedes arrimaron el hombro. Hablaban de cuándo vamos a poner a la venta Gurechocoa para poder materializar el acuerdo que tenemos. Claro, ustedes saben, los dos saben, que los 12 votos que tenemos no hacen mayoría absoluta y que, por lo tanto, necesitamos un socio más para poder dar el visto bueno a la venta de Gurechocoa, en este caso la Sociedad Municipal Anvisa, y poder poner en marcha otros proyectos. Estamos trabajando y terminando para que se pueda poner a la venta ese edificio, pero es evidente que ustedes conocen, son conscientes de que necesitamos a alguien que evidentemente vaya a darle el visto bueno. O sea, no depende solo de nosotros. No depende solo de nosotros. Por lo tanto, ese acuerdo, que yo valoro y que mi objetivo es cumplirlo, no depende solo de mí. Y eso creo que ustedes también lo conocen. No obstante, haremos todo lo posible para que se lleve a cabo y se materialice. Todo lo posible. Con respecto al debate de ordenanzas fiscales, les decía que nosotros lo hemos adelantado al mes de julio porque, por cierto, otras administraciones de Euskadi lo hacen de siempre. Es cierto lo que usted decía, claro, usted cuando estaba en la oposición planteaba un debate conjunto, y tiene razón, planteábamos un debate conjunto, pero solo había un grupo que hacía ese debate conjunto, que era el nuestro. Porque, ¿qué es lo que suele ocurrir normalmente en el debate de ordenanzas fiscales y de presupuestos? En el debate de ordenanzas fiscales, los grupos de la oposición que hacen oposición, plantean unas subidas desproporcionadas. No se puede subir los impuestos, las tasas y los precios públicos como plantea el Gobierno, aunque sean 3 euros. Generalmente digo, no estoy achacando a nadie en particular. Esta es la dinámica general del Ayuntamiento de Vitoria durante los últimos años. Hay que reducir los impuestos, las tasas y los precios públicos. Ese es el debate en ordenanzas fiscales. Pero en presupuestos es el contrario. El Gobierno plantea recortes, hay que subir el gasto. Y nunca casan. Y el único que hizo su esfuerzo, no sin dificultad, fue nuestro grupo en la legislatura pasada, en un único debate que hicimos así. Cuando planteábamos un descenso en la recaudación, en alguna de las subidas que planteaba el Gobierno, planteábamos un descenso en el presupuesto. Pero es que el resto no lo hizo así. Y no lo hacen. No tiene sentido ese debate. Porque no se acepta por todos que si yo quito del impuesto de actividades económicas 1 millón, quito también ese 1 millón del presupuesto. Pero ese ejercicio no se hace. Y por lo tanto, entienda, y además ha dado usted en el clavo, si adelantamos el debate de ordenanzas fiscales es porque a la vez queremos adelantar el debate presupuestario al mes de septiembre y queremos, por una vez al menos, señor interventor, cumplir con su reclamación y su reivindicación de que, por lo menos, esté aprobado provisionalmente antes de Navidades. Ese es el objetivo. No hay nada más en este adelanto del debate de ordenanzas fiscales, más allá de que a ver si este ayuntamiento coge también la dinámica de poder empezar ese debate en el mes de julio. Bueno, sigo para adelante porque si no me voy a alargar demasiado. Hablaban del proyecto de coronación, todos, no les quepa ninguna duda. Con el proyecto de coronación estamos a muerte, pero a muerte. O sea, está clarísimo. Y creo que durante este tiempo se ha ido trabajando en ello. Lo que pasa es que es un proyecto complejo, ustedes lo conocen. Es un proyecto complejo, es un proyecto que no se hace de la noche a la mañana. Es un proyecto que requiere primero del concurso de muchas administraciones y también del ámbito privado. Requiere también de modificaciones que se están impulsando desde el Ayuntamiento. Pero durante este tiempo hemos avanzado y mucho. Y sobre todo ahora hemos llegado ya
al momento en que tenemos todo el proyecto detallado, todo el proyecto. Y en el momento en que traslademos esta información, que ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo, en el momento que traslademos esta información a todos los vecinos y vecinas del barrio y del ámbito concernido, estoy convencido que vamos a llegar al número de viviendas requeridos para llevar adelante el proyecto. Yo estoy convencido de que vamos a llegar. Porque creo que es el proyecto que va a marcar la política de rehabilitación, no solo de Coronación, sino de todo Vitoria y especialmente de los barrios de oro, de los barrios antiguos. Bueno, hay numerosas cuestiones también, señora Larrión. Yo creo que podemos llegar a acuerdos y a seguir llegando a acuerdos. Esa es mi disposición. Se lo he dicho a la señora Comerón y se lo digo a usted. Mano tendida para llegar a acuerdos por el bien de Vitoria-Gasteiz. Yo creo que tenemos proyectos en los que podemos coincidir. Gasteiz-Antzokia es uno de ellos. Hoy criticaba que estaba parado. Hombre, parado, pues que esté. Nosotros planteamos en su día que durante esta legislatura queríamos poner en marcha este proyecto. En el debate del Estado-Ciudad del año pasado les dije que en breve les íbamos a proponer nuestra ubicación. El problema de las ubicaciones genera siempre mucho conflicto. Ahora, en estos momentos, ya está el concurso de ideas, que se va a conocer la próxima semana, y lo que tenemos que hacer, se lo dije ayer, es escuchar a los grupos políticos, escuchar a los colectivos euskaltzales y entre todos buscar la mejor forma de poner en marcha este proyecto. Y ese es mi compromiso. Y yo creo que eso es algo que podemos impulsar de la mano. Podemos impulsar de la mano. Esto no significa que vayamos a excluir a ningún otro grupo, sino que en aquellos puntos donde entendemos que puede haber acuerdos, que los exploremos. Lo mismo con la Emakumeen Etxea. Yo creo que hay puntos en común para impulsar este proyecto cuanto antes. Pero que no se centre el debate en dónde va la Emakumeen Etxea, sino en cómo tiene que ser. Porque a veces a uno le da la sensación de que el problema es que diga públicamente dónde propone que vaya la Emakumeen Etxea. Que fíjese, el Palacio de Echanove, teniendo en cuenta los proyectos, eso es, me dice la señora Aristi, o sea que en algo no estaré errado. Fíjese, si usted se hace una revisión de los locales donde están las Emakumeen Etxeas en otros municipios de Euskadi, fíjese si le estamos dando un edificio como se merece también, como se merece. En otros sitios están en locales, aquí estarían en un palacio, el de Echanove. Pero desde luego que si ese es el problema, buscaremos también las alternativas posibles. En definitiva, yo lo que les planteo hoy a todos es lo que ha trasladado el señor López de Munain. Yo le quiero agradecer, señor López de Munain, su intervención, pero especialmente el paso que dio hace un año, incorporándose al Gobierno. Yo lo dije desde el principio de la legislatura, estábamos abiertos a incorporar a otras fuerzas políticas al Gobierno. Estábamos dispuestos incluso a explorar otras fórmulas como la del concejal subdelegado, de tal manera que todos pudiéramos participar en la gestión y en la gobernanza. Y solo ustedes dieron el paso. Por lo tanto, creo que es también de agradecer y poner en valor el trabajo que están realizando, porque hoy tenemos un Gobierno más plural, un Gobierno más diverso y un Gobierno más estable. Por otro lado, también yo lo que quiero es apelar al acuerdo. Creo que hoy no es cuestión de entrar en el rifirrafe, es apelar al acuerdo. Yo les propongo un triple pacto por Vitoria-Gasteiz. Uno social. Hay tres fenómenos que tenemos que atender. Uno es el del envejecimiento. No es ajeno a Vitoria-Gasteiz. Las sociedades avanzadas son sociedades cada vez más envejecidas. Y tenemos que poner los recursos necesarios para dar cobertura a las personas mayores. Por lo tanto, entre el pacto social tenemos que incorporar estrategias para atender el fenómeno del envejecimiento. Porque nuestras personas mayores deben ser una prioridad. En segundo lugar, la diversidad. Lo decían ustedes, por cierto, con la bandera LGTBI. Yo creo que es que no es creíble el planteamiento de que yo, vamos, me oponga a defender los derechos de ese colectivo. Yo creo que en este asunto tienen que decir toda la verdad. Lo que se acordó es iluminar la fachada con los colores de la bandera. Iluminar la fachada. No solo la fachada, sino iluminar también los arquillos. Y eso se les trasladó, porque también decíamos que si no, como todos los días del año, afortunada o desgraciadamente, celebramos alguna efeméride, podríamos tener todos los días del año alguna bandera pendiendo de nuestro balcón. Por lo tanto, lo que trasladamos es, por supuesto, absoluto respeto a la diversidad,
también a esta diversidad, a la diversidad de género, y por supuesto, todo nuestro apoyo. No intenten hacer una polémica donde no la hay. Donde no la hay. Lo intentaron el otro día y desde luego que no vamos a entrar en provocaciones porque ese colectivo no se lo merece. Porque tienen mi apoyo, porque Vitoria es una ciudad diversa, es una ciudad plural. Pero es que las ciudades modernas son así, son ciudades diversas, son ciudades plurales. Y por lo tanto, el otro fenómeno al que tenemos que atender es el de la diversidad. Tercero, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Decía la señora Larreón que es que no quería dar los datos, no, es que son los mismos datos que antes. Incluso referencias a estudios que se han hecho en el 2014. Pero en todo caso, lo que les traslado es que hay un fenómeno que tenemos que atender y que tenemos que dar respuesta, que es la pobreza y la exclusión social. Porque Vitoria siempre ha sido así, se ha caracterizado por ello. Porque nos tenemos que volcar con las personas, lo decía ayer. Vitoria es una ciudad volcada con su gente. Tenemos que seguir estando volcados con nuestra gente. A mí me da bastante miedo el discurso aquel que cuestiona las políticas de lucha contra la pobreza y contra la exclusión y contra el diferente. Eso lo tenemos que desterrar, por mucho rédito político que pueda dar en un momento dado. Por lo tanto, primer acuerdo social para atender el envejecimiento, para atender la diversidad y para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Segundo, pacto económico. Lo dice el señor interventor, que hoy también está presente en este pleno. Tenemos un problema económico. Y ustedes lo conocen. Y ustedes lo conocen. Este ayuntamiento no genera el ahorro neto suficiente para poder atender los gastos que tiene y para poder atender, sobre todo, inversiones de futuro. Planteemos un gran pacto fiscal, pero no para esta legislatura. Yo diría incluso para la próxima década. Para la próxima década. Se lo planteaba en el debate del Estado-Ciudad del año pasado. Sin éxito. Hoy se lo vuelvo a plantear. Tiendo la mano al acuerdo. Y a un pacto, pero un pacto serio. Un pacto riguroso. Un pacto en que todos hagamos la lectura real. La lectura real. Que no es la que digo yo. Que es la que el propio interventor y el equipo económico del ayuntamiento nos traslada no desde hace dos años, sino desde hace varios. Es que este ayuntamiento depende del FOFEL. Usted mismo en su primera, en su propio documento, señora Comerón, habla de que como el FOFEL ha subido, pues hay que bajar. ¿Y si baja mañana? No podemos estar dependiendo única y exclusivamente de FOFEL. Por cierto, un FOFEL al que habría que reivindicar que este ayuntamiento recibiera el 56% de la financiación incondicionada. Porque en estos momentos es del 52,3. En todo caso, lo que les planteo es un pacto, un acuerdo económico. ¿Para qué? Para varias cosas. En primer lugar, para que tengamos en los próximos años un incremento mayor del ingreso que del gasto. Así recuperamos las cifras de ahorro neto, la capacidad inversora y la capacidad de atender situaciones no previstas. También para incrementar la financiación incondicionada, que tiene que venir vía FOFEL. Y para que hagamos un ejercicio sobre cómo podemos hacer unas políticas más eficientes en cuanto al gasto. Un acuerdo para, no esta legislatura, los próximos años, teniendo en cuenta que evidentemente hay que tener la situación familiar presente, la situación de las empresas y la situación de todos los contribuyentes, pero también la nuestra. Y el último, el pacto del futuro. Porque el futuro de Vitoria-Gasteiz comienza ya, comienza desde ahora, se lo decía ayer. Un pacto por Vitoria, por la Vitoria del futuro. En estos momentos, en los próximos años, vamos a tener aspectos, cambios que van a suponer una modificación nunca conocida en Vitoria. Y una es la alta velocidad, el soterramiento, la llegada de una plataforma logística de alta velocidad. Tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que seguir apostando por ser una ciudad de la industria, una ciudad logística, una ciudad, por supuesto, sostenible, con calidad de vida, y una ciudad que inspire orgullo. Por lo tanto, yo lo que les ofrezco, antes de terminar este primer turno, es un triple pacto por Vitoria-Gasteiz. Uno social, para atender el envejecimiento, la diversidad y la lucha contra la pobreza. Uno económico, para resolver la situación económica que tiene este ayuntamiento, garantizando los servicios públicos a la ciudadanía, teniendo también muy en cuenta su situación económica, la de las familias, la de las empresas y la de los contribuyentes. Y uno de futuro, para que Vitoria esté preparada en el 2025 para lo que viene, porque viene un cambio y una revolución sin parangón en las últimas décadas en nuestra ciudad.
Ahora, si les parece, como hemos hecho en otras ocasiones, hacemos un receso de 10 minutos y volvemos a realizar el segundo turno de intervenciones.